Muy buenos días, sean todos bienvenidos a las jornadas de capacitación del Instituto Politécnico Nacional, hoy en colaboración con Enago Academy y presentamos el taller La publicación científica y sus desafíos, impartido por el doctor Francisco Cantum. Hoy vamos a empezar, son dos temas que vamos a ver el día de hoy. La primera temática es la introducción a la publicación académica, redacción y envío. Vamos a hacer un café de 11.25 a las 11.45. Informamos que no podemos entrar al auditorio uh, uh, tomando cafecito, comiendo, entonces invitamos por favor qué hacemos del lado de fuera del auditorio. La segunda temática es el envío de manuscrito, consejos y desafíos. Para dar las palabras de bienvenida, vamos a invitar a la doctora Laura Areola Mendoza, Directora de Investigación. Un aplauso. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por madrugar, a pesar del caótico tráfico matutino, este, bueno, pues, y, y por supuesto también, a pesar de ese cambio de sede que tuvimos de manera, este, pues tan, tan cercana de, de, en un tiempo tan cercano a la realización de este evento. Entonces, muchísimas gracias a quienes nos están acompañando el día de hoy, eh, ya sea presencial o vía streaming. Este quiero dar eh, la, la más cordial bienvenida, por supuesto, a el doctor eh, Francisco Cantú. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Le reitero, es de verdad. Un honor tener, contar con su presencia el día de hoy en el Instituto Politécnico Nacional. Por supuesto, la bienvenida a todos y cada uno de, de ustedes y, eh, por supuesto, a Enago Academic, que nos ha este, apoyado eh, históricamente, a la institución, por supuesto, y bueno, pues en un nuevo ciclo en este 2019, una serie de actividades que vamos a, a estar desarrollando a lo largo del año y esta, pues, es la primera y, por supuesto, este, inauguramos con una eh, actividad eh, de, del mayor nivel. Muchísimas gracias. Eh, quiero dar también eh, las gracias a la Escuela Superior de Medicina por en tan corto tiempo habernos permitido implementar toda la logística para estar aquí y pues bueno, reiterar por supuesto la eh, bienvenida y agradecimientos a cada uno de ustedes. Eh, antes de dar una muy rápida lectura a la semblanza del doctor, quisiera hacer, utilizar unos minutos de, del tiempo para poder eh, transmitir un mensaje en relación a la importancia de eh, llevar a cabo la publicación eh, de eh, los artículos eh, científicos, la divulgación, la publicación de la, de, del conocimiento que se está generando en cada uno de los espacios, no solo del Instituto Politécnico Nacional, sino de todas las instituciones de educación superior, los centros de investigación del país y, por supuesto, del mundo. Pero eh, quisiera centrarme un poco en relación a eh, cuál es la situación que tenemos en este momento en, eh, eh, en el Instituto Politécnico Nacional. Eh, como todos sabemos, una vez que nosotros ingresamos al, al laboratorio y que comenzamos a desarrollar nuestras actividades de investigación, pues la generación de estos resultados, la generación de conocimiento, eh, no, no tiene mucha utilidad si no sale del laboratorio, si no sale de la institución, si no es que se da a conocer. Y eh, la, la forma en la que nosotros estemos desarrollando, estructurando este trabajo para poder tener una publicación de buen nivel, pues es finalmente lo que va a definir... Eh, en, en, un, en una buena medida, o puede definir en una buena medida, el sitio, los espacios en donde esta, estos conocimientos vayan a ser eh, publicados. Se requiere, por supuesto, para poder tener los impactos deseados, es decir, que nuestros artículos, nuestros, el conocimiento que estamos generando sea leído, ¿verdad? Porque hablando de... De, de conocimiento científico, específicamente ciencia básica, pues los impactos se miden a través del uso que hacen otros investigadores del conocimiento que nosotros estamos aportando. Y este uso se mide en función eh, de descargas, en función de citas, este, no, cita, citas no solamente en artículos, en, en este, patentes, en fin, ¿no? o sea, que, que este conocimiento realmente sea retomado por la comunidad y que se continúe la construcción a través de él. Entonces, si nosotros tenemos un excelente trabajo realizado al interior de los laboratorios, al interior de las instituciones de educación superior o de los centros de investigación, pero no tenemos el, el debido expertise o el debido cuidado en la preparación del manuscrito, en muchas ocasiones, excelentes trabajos permanecerán guardados o bien. Este, publicados y muy poco leídos y en consecuencia poco citados. Y esto tendrá, por supuesto, pues un bajo impacto. Eh, nosotros, como institución de educación superior, realizamos nuestras actividades a través, principalmente a través del fondeo por, de recursos públicos. ¿sí? Nosotros recibimos presupuesto federal, nosotros recibimos presupuesto de CONACID y ese recurso... Está, eh, proviene, obviamente, pues de eh, los impuestos, de la recaudación de eh, toda la, la sociedad mexicana. Así que tenemos una obligación extraordinaria de que las actividades que nosotros estemos desarrollando, tanto en la parte académica, en la docencia, como en la parte de investigación, en vinculación, etcétera, tenemos que hacer lo más eficiente posible potenciar el impacto, potenciar los resultados de lo que nosotros estemos generando en nuestras actividades. Por lo tanto, es eh, muy importante que así como le damos una especial atención al desarrollo de las actividades en el laboratorio o en, en, en la oficina, pues también le demos una especial atención a la preparación del documento, del manuscrito, del paper que vamos nosotros a someter. Eh, es por ello que bueno, pues estamos realmente eh, muy agradecidos y muy contentos, muy complacidos de que en Agua Academic eh, nos apoye con este la, pues el vínculo con el doctor Cantú quien en unos momentos voy a leer su semblanza y este, pues seguramente ustedes ya lo, lo, lo saben es una persona de primerísimo nivel que estoy segura que nos va a transmitir eh, tips, que nos va a transmitir información, muy puntual, este, muy muy eh, eh, oportuna y asertiva, por supuesto, para que nosotros podamos retomar eh, nuestras actividades y tengamos un ma mayor éxito en la publicación de nuestros trabajos. Esta, como les decía, es una de las actividades que se van a estar realizando a lo largo del año, cuya finalidad tiene justamente eso, fortalecer a nuestra comunidad académica y de docentes para el uso adecuado de los recursos de información. Y por supuesto, su contribución exitosa. Eh, para no abusar más del micrófono, me voy a permitir leer la semblanza del doctor Francisco Cantú. Él proviene del Tecnológico de Monterrey, es consultor en publicación académica y aliado de capacitación de Enago Academic. El doctor Cantú es profesor emérito de Computer Science and Artificial Intelligence, fue eh, associate vice provost for research y estuvo a cargo de World University Rankings en El Tecnológico de Monterrey del 2003 al 2017. Fue jefe del Center for Artificial Intelligence y del Center for Informatics Research y ha publicado artículos científicos en revistas de investigación, ha impartido también una gran cantidad de conferencias. El doctor también ha sido editor de varios libros. Ha sido conferencista invitado en distintas conferencias internacionales y está acreditado como National Researcher for the National Council for Science and Technology en México. Es miembro de la QS Advisory Board for University Rankings y de Steering Committee for Edu Data Summit y consultor en planificación de investigación estratégica de instituciones de educación superior. Sus intereses de investigación incluyen sistemas basados en el conocimiento, aprendizaje automático, minería de datos y ciencia de datos con técnicas bayesianas y estadísticas para análisis de investigación, estrategias de investigación y gestión de la ciencia y la tecnología. Está interesado en la epistemología y en la filosofía de la ciencia y la religión. El doctor Cantú. Tiene un PhD en Artificial Intelligence de la, de la Universidad de Edimburgo, una maestría en ciencias, en, en ciencias de la Computación por Dakota del Norte y una BCS en Computer Science Systems Engineering and Technology del Tecnológico de Monterrey, México. Por favor, démosle la más cordial bienvenida con un muy fuerte aplauso al doctor Francisco Cantú. Bienvenido y muchas gracias. Muy buenos días. Agradezco mucho esas palabras y estoy muy contento y es un honor para mí venir a platicar con ustedes en esta mañana sobre un tema que es apasionante la publicación científica, el conocimiento científico, su divulgación. Agradezco al Instituto Politécnico Nacional la confianza para Enago Academy para venir a dar este taller y también agradezco a Enagua Academy la oportunidad de participar como ponente en este taller. Tengo muchos amigos en el Politécnico Nacional, principalmente del área de ciencias de la computación, del área de ingeniería, y pues es un placer, un honor para mí estar con ustedes en esta mañana. Para empezar, quisiera... Preguntar. Voy a tratar de moverme. Quisiera preguntar. Levante la mano, por favor, los alumnos. Excelente. Alumnos de licenciatura. Gracias. Supongo que la diferencia son alumnos de posgrado. Excelente. Alumnos de doctorado. Perfecto. Excelente. Eh, Profesores. Excelente. Muy bien. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores excelente Va varias manos levantadas por aquí ahora la otra pregunta que tengo es acerca de las áreas de conocimiento quiénes son de la, del área de ingeniería excelente el área de ciencias sociales muy bien área de humanidades? Está dentro de ciencias sociales, allá por, por allá hay una, una mano, excelente. Algunas otras áreas, medicina, muy bien. Estamos en la Escuela de Medicina, qué bien. Y bueno, esto me da una idea de cómo está conformada la audiencia, por lo tanto, para poder hacer énfasis en ciertos temas de la exposición del día de hoy. Entonces, pues como se decía ahorita, estoy asociado con Enagua Academy para lo referente a asesorar universidades mexicanas, latinoamericanas en el tema de las publicaciones científicas, del impacto de las publicaciones científicas, cómo transformar el conocimiento en algo que sea útil para la sociedad y útil para las personas en lo personal. Entonces, para esto, en esta primera parte de este módulo, de este seminario, vamos a abordar estos temas, cómo se despliegan, cómo está la investigación en México y la investigación en México la vamos a contextualizar en Latinoamérica, en el mundo. Y veremos cómo contribuye el Politécnico Nacional a la investigación nacional en México. Y veremos también cuál es la motivación para convertirnos en investigadores. Voy a presentar algunas estadísticas sobre este aspecto. Ya después hablaremos de temas que tienen que ver con el proyecto de investigación del cual sale la, salen los conocimientos, cómo preparar el manuscrito que reporta las investigaciones, los resultados de investigación, cómo le hacemos para divulgar ese conocimiento, a dónde lo enviamos. ¿Y cómo le hacemos para que, como decía la doctora, ese manuscrito sea aceptado eventualmente y tenga un impacto científico? O a través de las citas, o a través de la formulación de patentes, la comercialización de estas patentes. ¿Cómo tener? la formación de empresas de base tecnológica en base a estos descubrimientos, a estas patentes, y cómo cerrar el ciclo de un ecosistema de investigación e innovación. Y para esto, veremos qué pasa cuando la publicación es rechazada. No es el fin del mundo. Se requiere de persistencia, de perseverancia, para poder eventualmente tener esa investigación publicada en los lugares adecuados. Básicamente es el plan para esta primera parte. Y para esto es importante saber cómo escogemos la revista a la cual vamos a mandar nuestro manuscrito. Empezamos por hacer una contextualización, un resumen de cómo está la investigación en nuestro país con respecto a Latinoamérica, con respecto al mundo y cómo contribuye el Politécnico Nacional. Entonces, aquí tenemos nuestro país, parte del continente americano, somos parte de Latinoamérica, también parte de Norteamérica. Algunos datos demográficos casi 2 millones de kilómetros cuadrados, tenemos también cerca de 130 millones de habitantes y tenemos el 17% de las publicaciones que se generan en Latinoamérica. Debo decir que los, la fuente de estos datos proviene de la base de datos Scopus, de la compañía El Sevier, que es actualmente la base de datos bibliométrica y cienciométrica, eh, más grande que tenemos a nivel mundial. Y México está dentro de Latinoamérica, tenemos nexos culturales fuertes con Latinoamérica, y Latinoamérica tiene ciertos datos demográficos. Aquí se muestran algunos de estos datos. 19 millones de kilómetros cuadrados, México tiene dos de esos 19. Más de 600 millones de personas, pero tenemos el 3.5% de las publicaciones mundiales. Como que esto no está, no es correspondiente con el tamaño de la población o el tamaño de la superficie terrestre. Como que ahí tenemos ya una primera área de oportunidad. Y también tenemos que la mayor parte de los países hablan el castellano. Y veremos por qué esto puede ser una desventaja cuando hablamos de publicaciones científicas. ¿Cómo está México en producción? Aquí tenemos algunas estadísticas obtenidas de Scopus, la base de datos de Scopus. Hago un paréntesis para decir que las presentaciones estarán disponibles para todos ustedes. Creo que al final habrá un procedimiento, un QR que se puede escanear para poder solicitar las presentaciones. Aquí tenemos estadísticas de cómo están las publicaciones en nuestro país. En el periodo de cinco años, que va del 13 al 18, se publicaron casi 130 mil artículos reconocidos por la base de datos. Cien, más de 140 mil autores de estos artículos, lo cual da un promedio de más de uno artic, eh, autor por artículo. Tenemos más de 600.000 citaciones, citas a estos artículos y tenemos alrededor de 4.9 citas por artículo. Y por ahí tenemos un field weighted que es un factor de peso a nivel mundial. El promedio a nivel mundial se toma igual a 1. Entonces, aquellos países, aquellas instituciones que tengan un FW mayor que uno, quiere decir que su factor de citación es mayor que la media mundial. En nuestro caso, el impacto científico de México con respecto al mundo está bajo del promedio mundial. Entonces, ahí tenemos otra área de oportunidad como país. En Latinoamérica, los mismos datos. Tenemos 640 mil artículos, 770 mil autores, más de 3 millones de citas, 4.7 citas por artículo, menor que el promedio de México. Pero también tenemos el impacto, el factor de impacto mundial menor que uno. Entonces, como Latinoamérica, como decía al principio, también tenemos ahí otra área de oportunidad. Y esta es la producción a nivel mundial en ese mismo periodo, en ese mismo quinquenio de cinco años. Casi 17 millones de artículos. ¿Cuántos contribuyó México? 120 y tantos, casi 130 mil de esos. 17 millones. 15 más de 15 millones de autores, más de 90 millones de citas a esos artículos. El promedio mundial es de 5.3. México y Latinoamérica están abajo, eran 4.8, 4.7. Y el FW, el impacto, se toma igual a 1 que es una convención, es básicamente una notación que se toma, una convención que se toma de hacerlo igual a uno. Y nos podemos preguntar si la producción científica está relacionada con la actividad económica de los países. ¿Ustedes creen que sí estaría re relacionada? Aquí tenemos algunas estadísticas. Tenemos bloques mundiales. Rojo es Latinoamérica, es Norteamérica. Amarillo, China. Verde, Europa. Y luego tenemos Brasil, Australia y lo que se refiere al resto del mundo. Entonces, hay estudios que muestran que, la que hay una fuerte correlación entre el GDP de las regiones de los países con respecto al porcentaje del GDP que se invierte en ciencia y tecnología y con respecto al nivel de producción científica y al impacto científico. Hay una fuerte correlación entre estas variables. Y aquí tenemos algunos datos que nos indican cómo se encuentra el fondeo, cuál es la proporción del GDP que invertimos como país en ciencia y tecnología. Sabemos que ha sido una meta llegar al 1% del GDP desde hace varios años, desde hace más de 10 años. No se ha logrado esa, esa meta. Actualmente andamos cerca del 0.4% del GDP, la cantidad que se invierte en ciencia y tecnología. Comparado con otros países, es otra área de oportunidad. Y si vemos los países líderes en Latinoamérica, Brasil desde hace años tiene una estrategia nacional de impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. Y aquí vemos una diferencia importante con respecto al nivel de producción científica, así como con la tendencia a seguir publicando a nivel mundial, comparado con México, Argentina, Chile, Colombia y Perú. En México tenemos una tendencia creciente en el tema de publicaciones. A pesar de todas las situaciones que tenemos, en México hay mucho talento y eso se demuestra con hacer mucho con poco en términos de recursos para ciencia y tecnología. Entonces la tendencia no baja a crecer el número de publicaciones. Obviamente el, el 2018 no tenemos todavía el número completo. Ese número lo conoceremos hasta fines del 2019, pero seguramente va a seguir a la alza. Y aquí tenemos cómo se posiciona México con respecto a países de Latinoamérica. Es una tabla que muestra la cantidad de publicaciones, es un listado de mayor a menor de acuerdo al volumen de publicaciones. La columna que se llama documents está de mayor a menor y México tiene la segunda posición. Tenemos alguna información bibliométrica, documentos citados, citas, autocitas. Y el índice H, que es una métrica que nos dice si una institución, un país, un investigador tiene un índice de H igual a 10, quiere decir que tiene 10, o más publica 10 publicaciones con 10 o más citas. Entonces, en general, el índice H dice, hay H publicaciones con H o más citas, donde H es un número. Por lo tanto, eso define una diagonal en el eje XY y nos da una idea de cuál es el desempeño histórico de un investigador, de una institución o de un país en términos de producción científica. ¿Cuáles son las áreas en las cuales se publica en México? Aquí tenemos un pie que muestra porcentajes de estos 130.000 artículos que se publicaron en este quinquenio, medicina tiene más del 13%. Y luego le siguen las áreas de ingeniería, distintas áreas de ingeniería, las áreas de computación y otras áreas de ciencias, como las disciplinas de conocimiento en, la, en las cuales se publica más en nuestro país. En Latinoamérica el comportamiento es parecido. Aquí tenemos que medicina tiene un 15.5%, que también es el área de conocimiento en la cual se publica más a nivel latinoamérica. Y luego le siguen las ingenierías y las ciencias. Y luego tenemos a nivel, a nivel mundial que también medicina es el área en la cual más se publica. Y luego le siguen las ingenierías, las tecnologías y las ciencias. A nivel de institución, las instituciones que producen, que publican, obviamente tiene que ver con los, los recursos financieros, con los recursos económicos, con el talento, con las políticas de las instituciones. Pues aquí tenemos la lista de las 10 instituciones mexicanas, listadas de mayor a menor, de acuerdo al nivel de publicaciones. hasta la, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tenemos el número de autores, el impacto en citación y la cantidad de citas recibidas. Aquí tenemos a, al Politécnico Nacional como una institución líder en producción científica, junto con el CIMBESTAF. Otras universidades, de la 11 a la 20. Y luego eso tiene un impacto en prestigio, en reputación, en qué dicen los medios, cuáles son las estrategias de comunicación que tienen las instituciones para divulgar el conocimiento que se produce dentro de las instituciones. Entonces eso nos lleva al tema de los rankings, un fenómeno que ha surgido en los últimos 20 años a nivel internacional ya la cual tanto los padres, los estudiantes, los gobiernos están poniendo cada vez más atención. Tenemos un fenómeno de movilidad internacional, tenemos un fenómeno de globalización desde hace 25 años. Entonces, la educación superior se está internacionalizando, se está globalizando. Entonces, como consecuencia de esa globalización, los alumnos, los padres quieren saber a dónde mandan a sus hijos. Entonces, por ese motivo, los rankings internacionales como QS, Times Higher Education, eh, Education eh, US News and World Report, Shanghai han tenido un posicionamiento muy importante en la difusión de los resultados de las universidades, en donde la investigación es un elemento muy importante dentro de estos rankings. No basta nada más tener producción científica y tener muchas citas y tener mucho impacto científico, sino que también hay que definir estrategias de divulgación y posicionamiento de los resultados de las instituciones. De lo que he dicho, aquí tenemos un resumen. Brasil invierte el 1.3% de, del, de, del Producto Interno Bruto, le sigue México. Como que el número de SNIS que tenemos actualmente, cerca de 30 mil en este año, 2019, como que no corresponde al tamaño de la población. Como que deberíamos tener pues, 10 veces más SNIS. Entonces, es otra área de oportunidad. Y obviamente el Politécnico Nacional contribuye de manera muy importante a ese número. Bueno, aquí pues, mejor no hablamos de los planes, seamos optimistas y esperemos que con la nueva administración los tiempos cambien y la cuarta transformación también se tenga en ciencia y tecnología. Y que en base a eso hagamos las campañas de divulgación y posicionamiento internacional de las instituciones mexicanas. ¿Cómo está la investigación en el Politécnico Nacional? Tengo algunas estadísticas tomadas de la misma base, eh, Scopus, que voy a mostrar a, a continuación. La idea de. Mostrar estas estadísticas es contextualizar el tema de publicaciones científicas. Decir que hay fuertes motivaciones para hacer una carrera como investigador. También hay maneras importantes de contribuir a los planes de la institución en ciencia y tecnología para el cumplimiento de la misión institucional. Y también, como institución, contribuir a la ciencia y tecnología del país. Entonces, más o menos la racionalización de estas estadísticas. La base de datos Scopus tiene datos de las principales instituciones a nivel mundial. El Politécnico Nacional tiene un número de afiliación con el cual se identifican las publicaciones que pertenecen a esa institución. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que no siempre es fácil establecer una correspondencia uno a uno entre el nombre de la institución y su identificador. ¿Por qué? Porque el nombre de la institución tiene muchas variantes. Por lo tanto, cada variante tiene un identificador. Y es un proceso largo, tedioso, el hacer la unificación de identificadores para, tal, para todos los nombres que una institución puede tener. En el caso del Tecnológico de Monterrey encontramos más de 600 variantes de nombres. Hace como hace más de 10 años. Entonces fue una tarea de empezar a unificar todos los nombres para hacerlos corresponder a una sola institución. El caso del Politécnico Nacional no es la excepción. Hay variantes de nombres. ¿De dónde salen estas variantes de nombre? Salen de la afiliación que yo pongo cuando publico un artículo científico. Ustedes saben que viene el título del artículo, los autores. Normalmente, los autores traen un superíndice 1, 2 o ABC que te dicen la afiliación o la institución a la cual pertenece o las afiliaciones a las cuales pertenece cada autor. Entonces, estos nombres salen de las afiliaciones que reportamos cuando publicamos un artículo de revista o de conferencia. Entonces aquí hay algunas variantes de nombres, tales como IPN, Instituto Politécnico, NASH en inglés, abreviaciones de muchos tipos, combinaciones, facultades, escuelas, sin mencionar el nombre de la, de la institución. Muchas variantes de nombres. Entonces eso dificulta el poder conocer la producción científica real de una institución. Por eso es importante seguir políticas de señalar el nombre de la institución, de acuerdo a lo que las autoridades digan que es el nombre oficial, mediante un comunicado, para que ese nombre es el que se utilice en todas las publicaciones científicas que genera el Politécnico Nacional. Y mientras tanto, lo que ya está hecho, ya quedó. Entonces lo único que se puede hacer es un proceso de unificación para decir todas estas publicaciones con todas estas variantes de nombre corresponden al Politécnico Nacional. Históricamente tiene más de 50.000 artículos generados el Politécnico y de estos 51.000, casi 28 traen Instituto Politécnico Nacional o son atribuibles directamente a la institución. La diferencia es porque o hay otros identificadores o bien se han hecho en colaboración con otras instituciones nacionales o extranjeras. Pero sumarizando, tenemos 50, 000, más de 50 mil artículos generados en toda la historia del Politécnico Nacional. El TEC de Monterrey no llega a 10.000 todavía. El MIT tiene más de medio millón. Ahí tenemos los autores. ¿Y en dónde se publica? Dentro del Politécnico. Se publica en ingeniería, física y astronomía, agricultura y ciencias biológicas, bioquímica, medicina, ciencias de la computación, materiales. Química, matemáticas, inmunolo inmunología y microbiología, ciencias ambientales. Y aquí tenemos la lista ordenada de mayor a menor de las publicaciones por área de conocimiento dentro del Politécnico. Esto es histórico. Los 51.000 artículos, ¿cómo se distribuyen por área de conocimiento? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es un intento de unificar los nombres del Politécnico Nacional para que puedan salir esos 51 mil, pero capaz que son mucho más que esos. Entonces, lo que tenemos aquí es, es un query de base de datos donde decimos: considera en todas las publicaciones aquellos que tengan afiliación con este número, con este otro número, con este otro número. Con este otro número este otro identificador. Entonces, cada nombre de afiliación genera un identificador diferente. Entonces, tenemos que decir: todos estos identificadores diferentes corresponden a una sola institución, al Politécnico Nacional. Entonces, es una sumatoria la que estamos haciendo. Pero capaz que no son todos. Entonces, hay que seguirle escarbando. Hay que seguir buscando para conocer la verdadera producción científica de la institución. Ahora, ¿cómo es el desempeño histórico en cuanto a producción científica? Aquí tenemos una gráfica que nos dice cómo ha ido creciendo el tema de las publicaciones científicas desde 1938. El Politécnico se fundó en 1933, 36. Entonces, desde el 38 hasta el año 2019. Obviamente el 2019 está empezando prácticamente. Aquí tenemos cómo es el desempeño, el crecimiento científico, publicaciones generadas por el Politécnico Nacional. ¿Qué comentarios podríamos hacer aquí de esta gráfica? ¿Hay un fuerte compromiso con la investigación? Yo creo que sí. ¿Hay talento? Sí, mucho talento. ¿Cuáles son los motores para generar? Son los alumnos de posgrado, principalmente, guiados por los profesores. So, es, el, es la máquina de generación de conocimiento, de generación de invenciones, de generación de, de empresas de base tecnológica. Entonces, sí me llama mucho la atención el compromiso, el crecimiento que se tiene, sobre todo desde el 95, en los últimos 20 años, cómo ha sido el crecimiento de la producción científica de la institución. Aquí tenemos los últimos ocho años, los últimos nueve años, de 2.500 en 2011 a 3.700 en 2018 y en el 2019 se llevan ya más de 700 artículos publicados en dos meses. ¿En dónde se publica? Lecture notes in computer science, physics letters, physical reviews, physical review letters, revista mexicana de física, higher energy, o sea, computación y física. En los últimos años son las áreas en las cuales se publica más, y aquí tenemos las fuentes a donde van esas investigaciones, esos artículos. Quiénes son los autores más prolíficos? Aquí tenemos una lista de autores históricos, ordenados también. Son típicamente profesores que tienen más de mil artículos generados como investigadores en su historia, como investigadores en, en el politécnico. No sé si identifiquen algunos de esos nombres o algunos de esos nombres estén por aquí. ¿Con quién se colabora? El, el Poli produce más de 27.000 artículos como única institución de autoría, pero también se tiene colaboración con el CIMBESTAF, la UNAM, la Benemérita y otras instituciones internacionales. Esto nos da la cantidad de artículos que se han hecho en coautoría de estos 51.000 artículos. ¿Con qué países se tiene col colaboraciones? O sea, los artículos que se hacen en colaboración internacional, ¿con qué países son? Son Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido, Alemania, Brasil, Rusia, China, Colombia. Los principales países. ¿Qué tipo de artículos, qué tipo de documentos se, se publican? Ahorita vamos a ver la taxonomía, pero podemos hablar de publicaciones de artículos en revistas, artículos de conferencia, reviews, capítulos, editoriales, artículos que están en proceso, eh, letras, notas, erratums, surveys. Es una taxonomía de tipos de publicaciones que podemos tener donde sobresalen por mucho los artículos de revistas científicas indexadas. Las áreas, nuevamente tenemos aquí una distribución, ya habíamos dicho algo, pero principalmente es ingeniería física, agricultura y ciencias biológicas, computación, las áreas que más producen dentro del Politécnico. Entonces, aquí lo que tenemos es un resumen donde podemos ver que tenemos más de 12.000 artículos publicados en el quinquenio 13-18 por 10.000 autores, tenemos 56.000 citas, 4.4 por publicación, índice H de 49, el H5 y el FW de .73. Entonces, más o menos esta es una fotografía de cómo está la investigación en el Politécnico Nacional y que nos sirve de base, de contexto para decir por qué es importante publicar porque es importante tener un compromiso con la institución para, para publicar los resultados de nuestra investigación. Individualmente podemos tener ciertas motivaciones. Por ejemplo, yo alumno de posgrado, me tengo que graduar, me tengo que recibir. La beca CONACYT dura dos años, dura tres, cuatro años para estudios de doctorado. Entonces, lo que tengo que hacer es un plan de publicaciones junto con mi asesor para graduarme de maestría o de doctorado una motivación para el investigador. Pero al tener esa motivación, contribuimos a las metas de la institución, contribuimos a los indicadores del país. A nivel investigador, algunos que tienen la carrera de investigación y pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, prácticamente quien tiene más peso cuando se toma una decisión por parte del SNI para aceptar a, a un investigador al SNI, son las publicaciones indizadas y particularmente por la base de datos Web of Science, de la empresa Clarivet Analytics. Eh, Elsevier y Scopus también están presionando mucho para que se tome en cuenta la base de datos, porque Scopus es una base de datos mucho más amplia, hace más justicia a las ciencias sociales, a las humanidades y a otras disciplinas que no están dominadas por la ciencia básica. Entonces, Web of Science está muy orientada a la ciencia básica, a diferencia de Scopus, que es más amplia, más general. Por lo tanto, esa sería una motivación como investigador a ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, a través de tener un plan de publicaciones, a través de trabajar con los alumnos de posgrado, para generar resultados de investigación y su divulgación. Y como institución, pues el cumplimiento de la misión y que eso eventualmente repercuta en la divulgación de los avances tecnológicos. Veamos ahora algunos indicadores de impacto y qué enseñanzas podríamos sacar de esta información. Aquí tenemos que de lo que se produce en el último quinquenio, principalmente... Tenemos que el 8% de las publicaciones del Poli están en el 10% de las publicaciones más citadas a nivel mundial, ¿cuál es un número muy, muy bueno? El 19% están en aquellas que tienen el 10% de mayor citación en las revistas, las revistas de mayor nivel de citación. Tenemos que el, 20, el 30% se hace con colaboración internacional. Hay muchos estudios que demuestran que aquellas publicaciones que, es, que se hacen en coautoría internacional o en colaboración internacional tienen muchas más posibilidades de ser citadas. Y el 0.6% de las publicaciones se hacen con empresas de tecnología. Este en general es un número bajo para casi todas las universidades del mundo, pero algunas tienen números que van entre, entre el 1 y el 5%, lo cual es muy bueno, sobre todo las asiáticas. Las universidades coreanas que tienen alianzas con, con Sony, con las empresas automotrices, pues tienen mucha colaboración corporativa. Entonces como que también es otra área de oportunidad, una tarea pendiente que tenemos como instituciones mexicanas para reforzar los vínculos de colaboración con empresas tecnológicas y publicar publicar de manera conjunta. Las citas tienen un comportamiento interesante. Normalmente se tarda tiempo, hay una ventana de tiempo para que las citas lleguen una vez que he publicado un artículo. Entonces, esta forma de la gráfica hacia abajo es normal en todo mundo, las citas no llegan de inmediato. Ese compartimiento es típico de todas las investigadores y todas las instituciones. Nuevamente las citas vienen cerrándose 5, 10, hasta 15 años después de que el artículo ha sido publicado. las citas por publicación, como ya habíamos dicho, de 4.4 y el peso con respecto al estándar mundial de 1. Pero también tenemos el tema, como lo comentó la doctora, de las patentes. O sea, ¿cómo hacer que de las investigaciones que hacemos, de las publicaciones que enviamos a distintas revistas, pues haya patentes, haya innovaciones? Tenemos algunas estadísticas que nos dicen, por ejemplo, que 48 patentes a nivel mundial han citado artículos generados por el Politécnico Nacional. 48 patentes de cualquier parte del mundo citan artículos escritos por investigadores del IPN. Y nos dice que... 20 es la cantidad de artículos que han sido citados en patentes a nivel mundial. El número no es igual porque un, eh, una patente, un artículo, puede ser citado en varias patentes. Y acá nos dicen cuáles son el número de citas de patentes recibidas por el Politécnico. 48 citas a patentes generadas por el Politécnico. Y por acá tenemos que es el promedio de 3.8 citas por patente. Por cada mil artículos publicados. El otro aspecto es lo que tiene que ver con lo que se conoce como las métricas alternas. Actualmente las citas es el estándar para medir el impacto científico, pero las metrics o métricas alternas son un fenómeno reciente que viene con el Internet, que ha crecido en los últimos años, y en donde no nada más se toman en cuenta las citas, sino también se toman en cuenta las vistas, los views que ha tenido tu artículo una vez que se sube a un repositorio institucional, a tu página personal o que se publica en medios sociales tales como ResearchGate, Google Scholar o el sitio web de la editorial que está publicando tu artículo. Entonces, las vistas, los views, son una métrica importante, una métrica emergente para decir, este es el impacto que está teniendo esta publicación o estas publicaciones es un número alto, quiere decir que las publicaciones causan interés y esto es a nivel mundial. Más de 300.000 vistas de los artículos publicados en los últimos cinco años por el POL. ¿Cuántos artículos eran? En los últimos cinco años. Eh, creo que eran 12.000, ¿no? Eh, los 51 son en toda la historia. Y los 12.000 12, son en los últimos cinco años. Entonces, esos 12.000 artículos han recibido más de 300.000 visitas. Aquí tenemos otra manera de visualizar el impacto. De las de las vistas de las visitas que tenemos el número de, de publicaciones en el 10 de las publicaciones más citadas tenemos que el 22.5 por ciento de los de las publicaciones del politécnico están entre las más vistas a nivel mundial Esta es una estadística que nos habla cómo estamos contra el promedio mundial en cuanto a impacto visual, impacto de visitas. Como podemos ver, está muy por arriba del uno, casi 1, casi 1.6. Recuerde que el promedio mundial es de 1. Entonces, arriba de 1 es arriba de la media mundial. Entonces, las publicaciones generadas por el Politécnico en los últimos 5 años están teniendo un impacto científico. Importante. Pero ¿qué pasa con los medios? Como que los medios no se dan cuenta de que todo esto está ocurriendo dentro de la institución. Entonces los medios no hablan de estos avances. Los medios hablan de otras noticias. ¿no? Entonces, aquí tenemos unas estadísticas que nos dicen que en los últimos cinco años el Politécnico tiene además cinco menciones en medios internacionales. Tiene, perdón, diez menciones en medios internacionales. Medios de divulgación internacional. Es como que no corresponde a lo que se está haciendo. Y lo que tenemos por acá es que la exposición que se tiene con respecto a medios internacionales es baja. Por lo tanto, también tenemos un área de oportunidad. Eso no ocurre necesariamente a nivel nacional. A nivel nacional, hace como tres, cuatro días, leía en los periódicos esta noticia. ¿no? Vehículo autónomo, sin, sin conductor, sin chofer, ¿no? que es un fenómeno también actualmente a nivel mundial. Los, las ciudades con vehículos, sin conductores humanos. Entonces, a nivel nacional hay difusión, a nivel internacional no hay difusión de los logros que se tienen en investigación del Politécnico. Entonces, resumiendo, tenemos que, de la proyección internacional que tenemos de la institución, en México, Latinoamérica, a nivel mundial, tenemos las principales ranqueadoras, como son QS, Times Higher Education, Webometrics, estos son los lugares en los cuales se posiciona la institución, de acuerdo a la producción científica, de acuerdo al impacto científico que se tiene como institución. Entonces tenemos excelentes medidas cuantitativas de la investigación como resumen. Hacemos una diferenciación entre output y outcome. Output es la parte cuantitativa. Outcome es la parte cualitativa. Entonces tenemos excelentes números cuantitativos de outcome. El, el output perdón. Del outcome, estas pueden ser mejoradas principalmente a nivel internacional. Para que el outcome esté emparejado con los outputs. Bueno, pues aquí voy a hacer un, un alto, una recapitulación de lo que hemos de lo que hemos visto. Entonces me gustaría ver si podemos hacer alguna sesión de preguntas, comentarios que quieran hacer sobre lo que hemos señalado como contextualización antes de entrar a la materia del seminario, que es cómo elaborar productos científicos, publicaciones científicas si quieren levantar la mano y hacerla hacer la pregunta o algún, algún procedimiento Papelito. también tenemos papelitos exactamente Muy bien. alguna pregunta mientras tanto por aquí en las bancas en las filas de adelante en las filas de atrás en las filas del medio. Sí, por, por favor. Buenos días. Eh, mi nombre es Alejandro Montejo. Este, yo pertenezco a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y mi pregunta es, para hacer una, un artículo, ¿el único requisito que pondrían las revistas es que esté bien escrito y que sea relevante? Gracias, sí, gracias por la pregunta. Hay varios requisitos que se deben cumplir, que los vamos a abordar. La escritura es muy importante, es una condición necesaria, pero no suficiente. El segundo criterio es la relevancia. El contenido, que sea un, una contribución original al conocimiento. Pero esa contribución original al conocimiento es una cuestión subjetiva. La miden especialistas, que son árbitros, son referís, que hacen un juicio sobre la importancia de la contribución. Y ese juicio tiene una representación democrática. Si son tres revisores, dos revisores deben estar de acuerdo en aceptarlo con cambios mayores, en aceptarlo con cambios menores o en aceptarlo como está. Pero como vamos a ver más adelante, hay casos de excelentes contribuciones científicas con conocimiento original. Que no es reconocido por los árbitros y, por lo tanto, que son rechazados. Por lo tanto, no, no basta la buena escritura, tampoco la relevancia, sino que se requiere un juicio no sesgado, un juicio de la comunidad científica para que ese artículo sea aceptado y publicado. ¿Qué es lo que hacemos cuando se rechaza el artículo? Vamos a ver. Afortunadamente tenemos a nivel mundial más de 20.000 revistas en distintas áreas de conocimiento. Normalmente tendremos la oportunidad de recibir los comentarios de los revisores, de hacer adecuaciones al artículo y volver a reenviarlo a otra revista. Entonces, la buena escritura, la relevancia, el juicio y la aceptación por parte de los árbitros de una revista que forman parte del comité editorial. Pero veremos también que hay otras tendencias modernas en la evaluación, porque, repito, hay artículos excelentes que han sido rechazados por situaciones subjetivas de evaluación. Entonces, ahorita voy a, al final, voy a platicar de, la, de cuáles son estos movimientos, cuáles son estas... Tendencias en evaluación científica que está basado en una democratización de las de los preprints. Hoy tenemos que es un preprint. Democratizar que la aceptación de un artículo no dependa nada más de dos o tres revisores, sino que dependa de lo que diga la comunidad científica como tal. Tengo aquí algunas, algunas preguntas. ¿Cómo generar nota periodística de mi investigación? ¿Con quién acudo? La respuesta serían dos, de dos maneras. La primera es lo que tú puedes hacer a través de los medios sociales de investigación. ResearchGate, Google Scholar. LinkedIn. Son redes sociales de investigación donde tenemos la oportunidad de hacer público nuestra investigación. Entonces, la primera pregunta sería, las redes sociales de investigación. Para eso hay otro seminario que dice cómo utilizar las redes sociales de investigación para divulgar tu conocimiento, el conocimiento. Aquí no lo vamos a abordar, pero les digo que existen estrategias particulares para poder hacer la divulgación del conocimiento a nivel internacional. Y la segunda serían las estrategias institucionales, acercarse con la dirección de investigación para ver cuáles son las políticas, los planes, para que ese artículo se coloque en el repositorio institucional y empiece a tener visibilidad internacional. El otro serían las páginas web personales, en donde... Tú puedes subir el preprint sin violar derechos de autor y el otro, la otra manera es a través del movimiento Open, open Access, del cual también voy a platicar un poquito más adelante. Entonces hay muchas maneras de hacer que la divulgación de nuestra investigación se divulgue y se internacionalice, que son diferentes de los medios tradicionales de divulgación. Para la investigación a nivel medio superior, ¿cómo puede ser relevante la publicación? ¿Dónde puede publicarse? ¿La investigación medio superior se refiere a vocacionales o preparatorias? Sí, es una muy buena pregunta, porque la respuesta sería, nuevamente, las redes sociales de investigación, los congresos nacionales que se hacen de divulgación de la ciencia o de ciencia y tecnología. También te, habría las conferencias institucionales que se pudieran hacer a ese respecto. En el TEC de Monterrey iniciamos desde hace como 10 años una, un programa para que los alumnos de preparatoria o vocacional empezaran a publicar sus artículos en memorias y presentaciones que ellos tienen que hacer dentro del Congreso del congreso de Investigación que la institución organiza cada año. Entonces, darles las oportunidades para que esos conocimientos se empiecen a divulgar. Es otra, otra buena pregunta. ¿Cómo equilibrar el dar a conocer el impacto de la investigación del IPN entre la comunidad científica y la sociedad? Yo creo que las respuestas sería más o menos las mismas. Esta respuesta sería las redes sociales de investigación y las políticas institucionales para divulgación del conocimiento. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver cómo estamos con el tiempo. ¿A qué hora estamos? No está por aquí eh, Diana. ¿A qué hora haríamos el.? Bueno, va, vamos a continuar. Voy a mantener las preguntas aquí y en su momento tendremos también otra sesión de preguntas para continuar con la agenda. ¿Les parece? Gracias. Esto lo voy a cubrir rápidamente. Es una visión sistémica del proceso de investigación, entradas, procesos, salidas. El conocimiento se genera en documentos, artículos, en patentes. La misión principal de una universidad, de una institución de educación superior, es egresados pero las publicaciones las hacen personas. Entonces esas personas son educadas a través de procesos de enseñanza, de investigación y de extensión universitaria, con los insumos que son los recursos humanos, la infraestructura, los recursos financieros y las metas que nos planteamos. Es una visión sistémica, tenemos una cultura, un ambiente, un mercado, metas, mecanismos de evaluación, tanto del posgrado, de la institución, del CONACIT, etc. La investigación científica busca generar conocimiento original, no busca generar dinero. Una investigación científica no va a generar dinero inmediatamente. No esperemos que se genere dinero, no esperemos hacernos ricos. Pero los ecosistemas de innovación sí. Estos ecosistemas sí están, deben estarse diseñados para producir beneficios económicos que se retroalimenten al sistema científico, de tal manera que aquí sí podamos tener este círculo virtuoso como un ecosistema integrado de publicaciones científicas y, e innovación tecnológica. Para esto necesitamos acudir al método científico. El método científico produce conocimiento original, es revisado por pares, reproducible, verificable, falsificable, de acuerdo a los sociólogos del conocimiento, de la ciencia, eh, publicable y algunos de estos conocimientos patentables. Eso no aplica a las humanidades, aunque quién sabe, no? por ahí hemos, se han generado unas patentes en, de las áreas humanísticas. Se hace individual o por equipos, a través de proyectos de investigación, financiados por el CONACID, por la institución, por alguna empresa, por alguna agencia internacional. Tienen un principio y un fin, proyectos son finitos, deben administrarse apropiadamente para poder recibir fondos de la siguiente convocatoria del SNI, porque si no hago mi reporte financiero y técnico, ya no vuelvo a solicitar, ya no me vuelven a dar recursos financieros del CONACID. La principal salida es el, el artículo científico. Podemos utilizar métodos cuantitativos o cualitativos combinados. Los cualitativos son preguntas genéricas. Los cuantitativos son respuestas numéricas a las preguntas que nos planteamos. Entonces se pueden combinar ambos tipos de métodos. Un esquema híbrido. La ciencia puede ser experimental de la física, la química, la, la biología de las ciencias sociales, las humanidades, la filosofía, la teología. Y pues aquí tenemos la gallina de los huevos de oro, que básicamente lo que dice es, una vez que alimenta, a, bueno, parece un pato, pero supongamos que, <laughs> supongamos que es una gallina, entonces a, esa gallina hay que alimentarla. Y entonces, eventualmente, vienen... Eh, los huevos de oro, y esos, esos huevos de oro, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que, hay que alimentar la gallina, poner el huevo y cacarear el huevo. Lo que sucede actualmente es que hay más presión en los investigadores para, para publicar, la evaluación del SNI se basa en publicaciones. La, la evaluación de mi institución, el TEC de Monterrey, se basa en publicaciones, sobre todo aquellos que, siguen la carrera, o sea, aquellos que siguen la carrera de la investigación. Por lo tanto, el publish or perish es un fenómeno que, que vemos: de, publica, tienes que publicar. Tienes, para subsistir como investigador, tienes que estar publicando. Y hay un proceso, se ha hecho más, cada vez con el tiempo, se ha hecho más exigente la necesidad de publicar. Primero publica, luego publish or perish, y luego publish in high impact journals or perish. Y ahora publish frequently in high impact journals and maybe you won't perish. O so, sea, aún así no es garantía. Este es una especie de túnel de la, de la investigación en la cual tenemos distintas etapas. El área de conocimiento, ciencias biológicas, ciencias de la computación, nanotecnología, computación cuántica. Tenemos que investigar qué es lo que hay en la literatura, qué se ha publicado, cuál es el estado del arte, cuál es el future world que han dejado las publicaciones recientes, cuáles son las preguntas que dejan abiertas. Qué gaps existen, qué preguntas no fueron contestadas con el, la investigación de la literatura, el estudio que vamos a hacer, cuáles de estas preguntas va a abordar y cuáles cuáles son las preguntas que se van a determinar y cuáles son lo, las metas y el método que vamos a seguir para responder esas preguntas. ¿Y dónde lo publicamos? La investigación original. Se publica en revistas, pero también en ciertas conferencias. Ciertos reportes de casos, o bien cartas y comunicados. Hay una taxonomía amplia, aquí está un poquito más específica: artículos originales, de revista, de conferencia, reviews, letters, stories, essays, book reviews, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente, tanto Scopus como Web of Science. Tienen su propia taxonomía y generan indicadores por área de conocimiento. ¿Cómo preparamos el manuscrito? Hay que responder varias preguntas, y aquí tenemos algunas de ellas, para, como una guía metodológica para ir preparando el artículo. ¿Qué enfoques han utilizado otros autores? Comparativos, experimentales, prueba de un algoritmo, eficiencia de un algoritmo, comparación de varios algoritmos, un método que sustituye a algoritmos anteriores, medidas de desempeño, escalabilidad del algoritmo para resolver problemas más complejos, cómo lidiar con la explosión combinatoria. Si es un problema NP-hard, ¿cómo diseñamos heurísticas para que ese algoritmo que vamos a poner demuestre que es superior a otros que se han publicado en la literatura? Entonces, son preguntas que nos planteamos. Entonces, ¿cuál es el método? ¿Qué conclusiones han obtenido otros? ¿Y qué conclusiones buscamos nosotros obtener? ¿Qué está faltando de lo que se ha publicado? ¿Y qué diferencia puedo hacer? el plan de experimentos que voy a realizar para responder esos gaps, para llenar esos gaps. Y una vez que ya tenga avanzada la investigación en un proyecto financiado por Conacyt, financiado por la institución, entonces ya tengo resultados preliminares, ¿cómo lo divulgo? ¿A dónde lo mando? ¿A qué revista? Déjenme decirles que en mi experiencia, la mayor parte de los rechazos que he tenido a lo largo de, de mi vida como profesor investigador es por no seleccionar el, el journal correcto. Les voy a platicar más adelante de un artículo que fue rechazado 10 veces por distintos journals y que finalmente fue publicado. Y la mayor parte de los problemas se dieron por no escoger la revista correcta. Aquí tenemos una guía metodológica de cómo ir haciendo las preguntas, cómo ir preparando la metodología, cómo ir preparando los datos. Déjenme decirles que hay un movimiento actual para la apertura de los datos que utilizamos para hacer una investigación. Prácticamente hay muchas revistas que tienen un sector especial para reportar los datos, para que esos datos, como decía al principio, sean verificables y reproducibles por parte de otros. Entonces, termina el proyecto, ya tienes resultados de tu tesis de maestría, de tu tesis doctoral, cuáles son los experimentos que hiciste, cuáles son los resultados que estás obteniendo. Estos resultados, pues hay que empezar a redactarlos. Normalmente durante el proceso de la, de la tesis, ahorita tengo varios tesis de doctorado y de maestría, vamos preparando una bitácora, vamos diseñando los experimentos que hay que hacer a lo largo de la tesis, vamos registrando resultados parciales. Y vamos registrando también posibles lecciones que se están aprendiendo para tener una contribución original. Es parte del proceso, de la guía, del trabajo conjunto entre el asesor de tesis y quien está haciendo la investigación. Entonces, empezar a vaciar esos resultados de manera escrita, aunque no tenga todavía un orden. Es decir, un orden en cuanto a la estructura del artículo. Por lo tanto, tratar de responder las preguntas de investigación que nos formulamos al principio: ¿qué resultados estoy mostrando? ¿Y qué tan significativos son esos resultados? Entonces, tener una lista de los posibles journals, las posibles revistas a donde puedo mandar mi investigación. Son los elementos que intervienen en un artículo tenemos el título tenemos el abstract tenemos las conclusiones las, las tablas las figuras el método que, que empleamos los resultados la discusión que se hace dentro del artículo entonces el orden puede ser variable o sea primero tengo mis tablas mis resultados eso los tengo en tablas de excel en tablas en una base de datos los vamos analizando los vamos discutiendo, esos resultados. Y el método que estoy empleando para obtener esos resultados, lo voy especificando, lo voy documentando. Y al final, una vez que hemos discutido esto, el brainstorming con el asesor, con el colega, nacional, internacional, entonces empezamos a escribir las conclusiones y no ya nos preocupamos por ponerle un título, por poner el abstract y las palabras clave, que son importantes las palabras clave para que esta investigación sea localizable a través de los, busca de los buscadores internacionales en Internet. Aquí está nuevamente el título, abstract, introducción. La introducción puede incluir la investigación del, del estado del arte, las preguntas de investigación o la, el estado del arte el, puede ser una sección aparte la metodología, resultados, discusión, conclusiones y la lista de citas de referencias. A esto se le conoce como el IMRAD, el formato IMRAD. IMRAD, la I quiere decir introducción, la M método, la R resultados, el A la A minúscula de and y la D de discusión. Entonces el formato IMRAD Casi casi cualquier revista internacional les va a pedir que sigan este formato de su manuscrito. Se le llama también el modelo de la copa de vino. Es como una copa de vino que tiene en la parte central método y resultados, pero que tiene arriba la introducción y abajo la discusión y conclusiones. Entonces se conoce como el. Modelo de la copa de vino. Pero es lo mismo, es el IMRAD como estructuro, mi manuscrito, para enviarlo a revisión. Ahora veamos las, las partes. Los títulos, el título es muy importante, porque nuevamente es el enganche que hacemos con el lector de nuestro artículo. Entonces hay guías para hacer la formulación del título, que tiene que ver con... La longitud. Hay revistas que dicen no más de 20 palabras dentro del título. No hables de método, no hables de conclusiones directamente. Puedes referirte al impacto en el título que está haciendo tu investigación, pero diseñalo de tal manera que tenga cierta extensión, que llame la atención del lector y que te permita, por lo tanto, que del título lea el abstract como siguiente, paso, como siguiente paso, luego se vaya a las conclusiones y las conclusiones lo enganche nuevamente para irse al método y a los datos. Más o menos es la, la psicología del lector cuando está haciendo una, una lectura de productos científicos. Sé so que tenemos menos de 20 palabras. Algunos ejemplos. ¿Cuál les parece más adecuado de esos tres títulos de esa investigación? Art of Dying Younger in Malaysia. Deng in Malaysia. Factors associated with Deng mortality from a National Registry. Mobile phone reminders approved, adherence and treatment outcomes in patients on art in Malaysia. A randomized clinical trial. ¿Cuál escogerían ustedes como título de esta investigación? ¿Qué problemas hay con el tercero? ¿Con el primero? Entonces, ¿se irían por el segundo? De acuerdo. Excelente. Sí, también. Sí. Aunque les voy a mostrar un. Un artículo que nos acaban de aceptar recientemente, hace como un mes, que se parece al primero, pero les voy a decir por qué. El título es Research in Mexico A Scientometric Analysis. Ahorita lo veremos. El abstract. Convencer al lector de seguir leyendo las palabras clave para que tu artículo sea localizado en internet. Se pueden, algunos permiten tres, cuatro, cinco palabras clave para ser localizado. Entonces, el abstract es importante, porque repito. Obliga al lector a que te siga leyendo. Entonces hay que entender que es un abstracto. ¿no? Es un mini artículo. Es tu artículo en miniatura. O sea, todas las secciones del IMRAD sintetizadas y sumarizadas en 200, 300 palabras, que es la longitud que comúnmente se le da a un abstract. Aquí tenemos un ejemplo de un artículo de revista. Tenemos un título, Expert Systems in Manufacturing Experience in Mexico. Tenemos un abstract. El abstract, pues no, quedó muy largo, es más o menos sintético. Sin embargo, esta fue mi primera experiencia con escribir artículos científicos. Fue en 1990. Y se publicó en 1991. Pero no sabía mucho de estas cosas. Sino simplemente fue pues, ir aprendiendo sobre la marcha. Después de todo, no quedó tan mal. Pero ya reflexionando sobre el pasado, vemos, bueno, pues creo que se podía haber hecho diferente. Y por abajo tenemos que, pues en realidad tuvo un impacto muy limitado. Ocho citas, ocho citas en total al principio y últimamente pues han aparecido uno que otro, despistado por ahí. Y este es otro de 1990, de una conferencia que también te sientes de una manera muy especial cuando te publican tu primer artículo. ¿Quiénes tienen un artículo publicado actualmente? No no varios, sino uno. Uh, ok. Bueno, eso lo van a recordar toda la vida. El primer artículo publicado. Okay. Porque te deja una satisfacción, te deja un log, una sensación de logro de que sí se puede, que vale la pena seguir adelante. A pesar de las dificultades y los errores que puedan surgir. Por ejemplo, este es el, un artículo de conferencia de la IEEE, 1990, 1990. Está el título, está el abstract, que no se puede leer, y algunos datos bibliométricos. Pero hay un, hay un error ortográfico en el título. No sé si lo detectan. El error es que la palabra transferring lleva doble r. O sea, aquí me faltó una r. Actualmente ya tenemos spell checkers, ese, ese error no hubiera pasado. La introducción es la siguiente, la siguiente parte. Entonces la, la introducción te da el estado del arte, te da la motivación, te dice por qué el problema es importante y cuáles son las preguntas que vas a plantear, que vas a resolver y las contribuciones esperadas. Entonces motivación e importancia de la investigación. Eso va en la introducción. El estado del arte, la investigación del estado del arte es importante, puede ser parte de la introducción. Normalmente es una sección aparte también, generalmente yo la pongo como una sección aparte. Y ahí se dice qué se ha investigado, qué es lo que se sabe actualmente del tema y cuáles son las preguntas que están abiertas y que vamos a abordar. El método, ¿Qué método estás siguiendo para hacer tu investigación? Es un método de comparación de algoritmos, comparación de resultados previos. Estás haciendo un systematic review. Un systematic review es un tipo de investigación en donde tú investigas todo lo que hay actualmente publicado sobre el tema que es relevante. Por ejemplo, para una tesis doctoral es muy conveniente empezar con un Systematic Review, donde se investiga todo lo que hay sobre ese problema en particular a nivel internacional. Las preguntas que quedan abiertas y ese trabajo de investigación es publicable. Hay revistas que aceptan Systematic Reviews como una publicación en sí misma. Hoy tenemos un alumno de doctorado y le estamos pidiendo que el Systematic Review que ya hizo en el último año, último año y medio, lo mande a una revista para publicarlo como un artículo. Entonces, aquí tenemos el método. En el método es importante especificar cómo se obtienen los datos. ¿Cuál fue el procedimiento para obtención de los datos? ¿En qué sitio? ¿Bajo qué condiciones se capturaron los datos? ¿Cómo se diseñaron los experimentos? ¿El muestreo de datos cómo se llevó a cabo? ¿Con qué técnicas estadísticas o métodos computacionales? ¿Y los datos cómo se trataron? ¿Cómo se almacenaron? ¿Cómo se limpiaron o cómo se curaron? ¿Cómo se trataron los datos faltantes o cómo se trató el ruido dentro de los datos. Y para eso hay muchas técnicas estadísticas aplicables al tratamiento de los datos. Y esto tiene que ser publicado también. Tienes que hacer disponible la base de datos junto con el manuscrito. Como decía, para que otros verifiquen los datos, los resultados. Y si quieren puedan reproducir los mismos experimentos. Los resultados, es describir lo que obtuviste, lo que encontraste, la significancia estadística, la discusión. La discusión no debe ir en resultados. En resultados tú dices, ¿qué obtuviste? Y en la siguiente sección, que es la de discusión, ahí sí discutes, analizas, comparas tus resultados con resultados obtenidos y publicados internacionalmente y qué ventajas tienen tus resultados con respecto a lo que ya se sabe. Entonces ahí es donde se puede poner crema a los tacos en esta, en esta parte para decir, este método es superior a estos otros y es una contribución original, por lo tanto es, es publicable. Y las conclusiones, básicamente lo que, lo que hace es tratar de responder la pregun las preguntas de investigación, cómo se respondieron y por qué estos resultados y la discusión que se acaba de tener es relevante para la literatura científica. Se pone también el trabajo futuro, preguntas que no se respondieron y que se dejaron abiertas para que otros continúen con su investigación. Las citas, es un tema muy importante, las citas son el estándar mundial para conocer el impacto de la investigación. Aquí tenemos algún ejemplo. CISEC, año 2015. Argumenta que, o bien, According to CISEC 2015, o bien, en su más reciente libro, CISEC hace el caso de, o bien, al principio o al final de un párrafo que tú estás redactando, en la literatura, por ejemplo, o en la comparación de resultados. As shown in a study conducted by the University of Melbourne, or as reported by according to Davis. Y entonces, conocer los verbos que se pueden utilizar para hacer, para, hacer, para resaltar esta parte con verbos tales como otros autores, suggest, define, claim, challenge. Explore, reveal, analyze, etcétera, etcétera, etcétera. Otros autores utilizar esos verbos y luego en los resultados o en la discusión ahí vienen otro tipo de verbos que ahorita voy a mostrar para enfatizar tu investigación con respecto al estado del arte. Cuando estás escribiendo tu manuscrito, tienes que hacer referencia a lo que ya se conoce, a lo que ya se publicó. Dentro del manuscrito hay que insertar las citas, por eso es in-text. Entonces, hay que citar aquellos que están influyendo sobre tu trabajo, aquellos que estás citando como trabajo futuro, que son trabajo futuro. Que dejaron como trabajo futuro que tú estás abordando, aquellos cuyos resultados estás comparando con, con los de ellos. Entonces, ese es el in-text in citation. Y hay distintos estilos. Ahorita los vamos a ver. Pero podemos sumarizar estos estilos con dos estilos, dos formas autor año o autor número. Ahorita los voy a explicar. En ciencias naturales y en ciencias sociales. En las humanidades es más que nada el pie de nota donde se pone la referencia. The page number for direct quotations. Ahorita hablaremos de los estilos que piden las distintas revistas. Pero típicamente, una cita, no importa qué estilo tome, debe incluir nombres de autor, año de publicación, título del libro, sitio web, artículo, revista, periódico, si es aplicable, el editor y la ciudad de la publicación para libros, el volumen, el número, las páginas en las que aparece para los artículos y el URL para website. Esa es la información que tiene que venir en una, en una cita en la lista de referencias. Entonces, ahorita decía que además del manuscrito, tenemos que preparar la base de datos en la cual se van a subir los datos para que otros repitan los experimentos. Entonces, una ten, es una tendencia importante en revistas modernas. Tienes que tener los datos preparados y subirlos como parte de los requisitos de la publicación. Esto lo que dice es que tradicionalmente los datos no se les hacía caso. Lo que importa es el artículo. Y entre otras cosas, eso tiene que ver con la ética de la investigación científica. ¿verdad? Cuestiones tales como la falsificación de datos, la manipulación de los datos, que se han dado muchos casos de ese tipo. Y esto es una manera de contrarrestar esas prácticas no éticas en las publicaciones. Estos son los dos formatos, autor año o autor número, para formular las citas. En autor año existen varias asociaciones que utilizan este formato. Y entre ellas tenemos la American Psychological Association, fundada en 1929, se usa en ciencias sociales y en ciencias naturales, MLA, Chicago, ASA, Harvard, Vancouver. Todos estos estilos de citación utilizan el esquema autor-año. Entonces en el in-text, dentro del, del texto... Citas la referencia poniendo entre paréntesis el autor, coma y el año en que se publicó el trabajo. Normalmente la revista te va a decir cuál de estos estilos debe seguir. Y el autor número es también utilizado principalmente en ingeniería. La IEEE sigue este estilo de publicaciones y también en medicina o la American Medical Association. Entonces, ¿cómo le haces con el, con el número? Dentro del manuscrito no vas a poner al autor ni al número. Lo que vas a poner es un número. Ese número es consecutivo y se va incrementando conforme vas haciendo más citas dentro de tu manuscrito. El primero es 1. Y el último es 30, suponiendo que citaste 30 personas, 30 autores. Entonces tienes que tener números del 1 al 30 dentro del manuscrito. Y lo que haces en la lista de referencias es poner del 1 al 30 la cita con la información del autor, el año, el título de la publicación, la revista, la editorial y todo lo que ya hemos visto. A diferencia del estilo autor año, en donde las referencias aparecen al final listadas alfabéticamente de acuerdo al apellido del primer autor. Entonces, es la diferencia. Entonces, en el año número, dentro del manuscrito, los números van consecutivos del 1 al, al n. Sin, respeta, sin importar el orden alfabético. En el estilo, año, autor, año, aparecen en el lugar que ustedes determinen dentro del manuscrito y en la referencia se ponen alfabéticamente. Y entonces, por ejemplo, la MLA te dice... Así es como debe citar. La APA te dice, para un artículo impreso, esta es la manera de citar. Autor, año, autores, año. Chicago, autores, año. El APA... Tiene una especificación muy concreta para cada tipo de publicación. Libros, capítulos, libros electrónicos, artículos impresos, artículos de revista que no tienen un DOI todavía. El DOI es el Digital Object Identifier. Es un identificador único, es parte del, del fenómeno de Internet of Things, del Internet de las Cosas, donde cualquier objeto en el mundo tiene que tener un identificador y las publicaciones científicas no quedan excluidas. Entonces, toda publicación científica tiene un identificador digital único, el DOI. Aquí tenemos también artículo con un artículo con DOI, sitios web, emails, noticias en radio y televisión son citables también. Películas todo eso es citable. Y hay bases de datos tales como Scopus o Web of Science, PubMed, SiteFinder, Triple Explorer, Embase, SiteSeer, que hacen la indexación y la abstracción quiere decir guardar los abstracts como metadatos. Son los metadatos. Y aquí tenemos este libro, se publicó recientemente. Tiene dos partes. La primera parte habla de las bases de datos bibliométricas como Web of Science, Scopus, Google Scholar y los repositorios institucionales. Estos son capítulos escritos por los directores, los autores, desarrolladores de estas bases de datos, por parte de Clarivet, Elsevier o un investigador que investiga a Google. Google Scholar, un investigador español. Y ya estamos cerca del, del tiempo, nada no más voy a, a terminar esta parte diciendo que tenemos paquetes de software, herramientas de software para hacer la administración de las citas que utilizamos en nuestras publicaciones. ¿Quiénes utilizan VIPTech, eh, por ejemplo? Porque hay una mano. ¿Quiénes utilizan EndNote para varias manos, para manejar sus citas? ¿Quiénes utilizan Sotero? Algunas manos por acá, para administrar sus citas. Es decir, es una base de, es una base de citas, un repositorio de sus citas para sus investigaciones. Y son herramientas, los que no lo, lo tengan, pregunten, seleccionen cuál es el paquete que van a utilizar para la administración de sus citas. Levanten la mano los que no tengan todavía un manejador de referencias. Muy bien, entonces sería la, la recomendación, sería manejar, por ejemplo, EndNote de Clarivet Analytics, Mendeley de Elsevier, o Sotero, este es de dominio público. Tengo un hijo que está haciendo su investigación doctoral en España, entonces está utilizando Sotero para hacer estas, el manejo de las citas. Puedes manejar también RedWorks de ProQuest. Normalmente las bibliotecas tienen ese tipo de herramientas disponibles. O BibTeX, para aquellos que utilicen los computólogos principalmente, que utilicen LaTeX o Tech. Tech es un software de edición de textos científicos, de escrituras, manuscritos científicos con muchas fórmulas de matemáticas, etcétera, etcétera. Tech fue desarrollado por Donald Knuth Donald en los 60s, 70s en Stanford y LaTeX es la LA, viene de. Sandy Lamport, quien es la persona que desarrolló en Stanford Leytec. Lamport, la LA de Leytec. La LA viene de Lamport. Pues yo creo que vamos a hacer aquí un break. Y... Entonces, ¿seguirían -se ahora preguntas? ¿Qué podemos hacer doctor? Para seguimiento, dos preguntitas, pasamos por la presentación rápida de Enago, pero antes de eso doctor, quería comentarles a los presentes que tenemos en Politécnico los dos gestores de referencia que es Mendeley y EndNote. a través de Coricet, então, nós temos livros, então, vocês podem utilizar através da página de Coricet, de Consorcio Nacional de Recursos de Informação Científica e Tecnológica, aí está a clave para que vocês possam baixar sua licença, e também através de Web of Science, está na pestaña para que vocês possam baixar também, de, de maneira, ou seja, utilizar de maneira online, EndNote. Então, são as duas... Herramientas que tenemos a disposición para apoyarlos. Doctor, podemos entonces contestar dos preguntitas que usted ya tiene y pasamos para la presentación de Enago, por favor. Así que usted tiene, ¿ha? por favor, dos preguntitas. Esta dice que tengo cinco minutos. <laughs> no, ya pasó. Ya pasó. Dice, es importante promover la investigación en la juventud, desmitificando que ser un investigador es perder el tiempo, totalmente de acuerdo, ¿sí? hay que hacer eso. Y eso empieza desde la infancia, desde el hogar, desde la, la casa, la, la familia, sigue con el, el kinder, las estancias infantiles. ¿sí? y todo lo que sabemos sobre la necesidad de promover la, la ciencia en la infancia, en, en la niñez, irlo sembrando. Me llama la atención cómo hay una cultura muy fuerte por la música en Alemania. He, ido, he visitado Alemania, cuando hice mi, mi doctorado me tocó visitar a un coasesor en Saarbrücken. Me llama la atención cómo la, la cultura en la música, viene desde la infancia. Y como en las calles, los pianos, los artistas, los músicos, los guitarristas, están ahí. Entonces como que es algo que se trae en el DNA de la, de la nación, de la población. Entonces algo así debemos hacer con, con nuestros niños y nuestros jóvenes también. ¿Por qué los índices de visualización no corresponden con los índices de citación? ¿Sería que la investigación no es de calidad? ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que la investigación sí es de mucha calidad, pero que nos falta aprender a cacarear el huevo, como decíamos en la, en la presentación. O sea, nos falta definir estrategias. Que nos permitan divulgar los resultados que estamos obteniendo. Es una, una cuestión de organización, organización del propio investigador. Entonces, para eso sería muy importante el seminario de cómo utilizar las redes sociales de investigación para divulgar el conocimiento. Y la otra sería los planes de la institución para hacer la divulgación del conocimiento. Ahorita nos hablaban de ConRISIT. Es este consorcio de universidades mexicanas que hacen una alianza para adquirir las bases de datos de Elsevier, de Clarivet y otros recursos bibliográficos disponibles para todas las instituciones mexicanas que pertenezcan a este, a este consorcio. Entonces, divulgar más ese tipo de actividades es algo que debemos hacer para hacer que no haya esa disparidad entre la producción científica real y lo que se conoce de ella a nivel internacional. Serían las dos las dos preguntas que abordaría. Muchas gracias doctor. Después de break contestamos las demás preguntas. Ahora quiero invitar para inv a hablar un poquito acerca de Nago Diana Mosago, que es directora de Alianzas Estratégicas de América Latina y España. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la introducción. Voy a hacer acá una prueba. Ok, bueno, listo. Perfecto. Muchas gracias. Mi nombre de nuevo es Diana Monsalve. Yo soy directora de Alianzas Estratégicas para ENAGO en Latinoamérica y en España. Y es un placer estar acá. Eh, ya he tenido la oportunidad de venir varias veces y este país me fascina. Eh, soy colombiana. Yo quisiera saber aquí quiénes son eh, de un lugar fuera de México. Me encanta que los mexicanos sean unas personas que siempre dan la bienvenida de una manera muy, muy grata. Y así siempre me he sentido. Entonces, gracias por esto, gracias por la invitación y por estar acá. Les comento un poco de Nago. Eh, vamos a hacer una corta introducción, va a ser alrededor de 20 minutos, y luego pasamos al break. Nago es una empresa internacional, la empresa más grande del mundo en edición y traducción académica. Estamos trabajando en más de 110 países, eh, con oficinas en 15 lugares del mundo. Aquí hay algunas de ellas. Eh, empezamos en el 2005 apoyando la traducción y edición académica de Papers en Japón. Nos dimos cuenta que un, hay una gran produc producción científica en Japón, pero unos muy bajos niveles de inglés y que eso no permitía que sus papers llegaran a revistas internacionales de alto impacto. Efectivamente, hoy en día, alrededor del 40% de los rechazos a nivel global se dan por forma y por idioma. Estos son los primeros filtros que hacen las revistas y luego pasan a analizar de fondo qué es lo que sucede en términos de la investigación. Entonces, efectivamente, cuando solucionamos estos dos problemas, sí aumenta el nivel de, produ de la producción científica en cualquier institución. Estas son algunas de las estadísticas. Eh, ya hemos trabajado con más de 500.000 autores, hemos trabajado en 1.100 campos temáticos, hoy en día contamos con más de 850 editores y traductores en diferentes áreas del conocimiento y con un índices de calidad bastante altos y eso es lo que nos ha reconocido aquí en la región. Trabajamos a nivel global con diferentes universidades, eh, algunas las pueden ver acá y con editoriales y asociaciones a nivel global, editoriales tipo Wiley y Elsevier, todas ellas utilizan nuestros servicios de revisión en edición y traducción académica, nos conocen y si ustedes utilizan alguno de nuestros servicios, pues van a poder acceder a un certificado que pueden añadir a la hora de aplicar y montar su manuscrito. Eso facilita que no exista ningún tipo de error o comentario alrededor del idioma. Aquí, hay algunos aliados estratégicos que tenemos en Latinoamérica: el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Américas de Puebla, la Universidad Panamericana, eh, la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras universidades que utilizan nuestros servicios de edición y traducción a través de convenios marco que facilitan unos descuentos especiales para ustedes. Y efectivamente, con el IPN estamos en ese proceso de formar esa colaboración. Sin embargo, ya pueden empezar a utilizar nuestros servicios con descuentos especiales, ahorita les, les doy como los detalles y el link donde pueden acceder a ellos, vale, se preguntarán entonces cuáles son los servicios y en detalle qué es lo que hacemos, tenemos cuatro líneas importantes eh, de soluciones académicas, esta traducción, edición, tenemos algunos servicios en publicación, por ejemplo, ayudamos a seleccionar la revista o hacemos el sometimiento por ustedes. Y finalmente, así tenemos diferentes portafolios para educar al autor e investigador. Y lo mejor de esto es que muchos de ellos son gratuitos. Son servicios gratuitos como este, que ustedes pueden participar a través de webinars también. En fin, ya les contaré un poco más. Vale, voy a, voy a ir a través de cada uno de los servicios que conozcan un poco por qué nosotros tenemos esa, esa seguridad de calidad. Por ejemplo, cuando hacemos traducciones, nunca las hacemos. Eh, como una traducción única, siempre debe estar acompañada de una edición. Se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre una traducción y una, y una edición? Pues lo básico es que si es una traducción, nos llega el artículo en español y nosotros lo pasamos al inglés. Una edición es cuando nos llega el artículo en inglés y hacemos su revisión. sí. ¿Pero por qué una traducción no puede ir sola? Eh, separada de la edición. La traducción se mide diferente a la edición. La traducción se mide por la exactitud del, del uso de las palabras, incluso también de la estructura. Eh, por lo tanto, mientras que una traducción es exacta, una edición lo que puede hacer es transformar completamente el texto. Y lo hace desde el punto de vista del lector. Por ejemplo, si es un, un lector de inglés nativo, lo que va a buscar es que sea un inglés mucho más conciso y por eso puede cambiar la estructura del párrafo. Un poco de las características, vamos a conservar siempre la fluidez, el estilo, la consistencia. Y bueno, hay algo muy importante y es que en cualquiera de nuestros servicios nosotros hacemos el formato de acuerdo a las guías de la revista. Estaba conversando con uno de los uh, vicerrectores de investigación en Colombia y me decía, yo como investigador me puedo tomar más de medio día ajustando eh, el formato de mi texto a las guías de la revista. Bueno, nosotros hacemos eso por ustedes en todos nuestros servicios. Hay otro servicio que se llama copy editing o edición... Eh, o corrección de textos, es un, es un tipo de edición, eh, aquí nos llega el manuscrito en inglés y nosotros hacemos la revisión. ¿Qué características tiene? Que revisamos la lingüística y la, la, lo gramatical del texto, el, conservamos el estilo y la coherencia, de nuevo hacemos el formato y tenemos una persona especializada que va a revisar la parte técnica. Quisiera saber aquí quiénes escriben en inglés. Ya están escribiendo en inglés muy bien y veo que también hubo muchos que levantaron la mano diciendo que eran de ciencias sociales no es lo usual y por eso unas felicitaciones quien escribe en inglés en ciencias sociales bueno um, es importante que sepan que este servicio de corrección de textos está acompañado siempre por personas que son especialistas en el área de la materia en la subtemática como tal o sea si hablamos de neurociencias eh, esa es la persona que encontramos, no una persona que nada más sepa de medicina. Por lo tanto, todos nuestros editores son personas que tienen un PhD o una maestría, que ya llevan más de 10 años en edición y traducción y que ya han publicado. Por eso la calidad que se ve reflejada a la hora de, de utilizar nuestros servicios. Hacemos una revisión de que las figuras y tablas se espallen de acuerdo a las guías de la revista y revisamos esa nomenclatura del área del conocimiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué es edición sustancial? Pues el servicio anterior que les mencioné es un servicio de 100% de calidad en el inglés y de hecho muy a profundidad, pero este tiene algo adicional a lo que ahorita les comentaba. ¿Qué es eso adicional? Trabajamos sobre el flujo lógico y estructural del artículo. ¿Qué es eso? Básicamente en inglés, bueno, en español nosotros usualmente escribimos de una manera como en bucles, redundante, y eso está bien visto. En el inglés no es así. Siempre se acortan los textos y a pesar de que tengamos buenos niveles de inglés, esa estructura mentalmente la conservamos y terminamos traduciendo todo lo que sabemos en español en estructura igual, pero en un lenguaje del inglés. Lo que hacemos acá es hacer esa revisión del de flujo lógico, que exista esa conexión entre párrafos, que, es, que exista una, una frase introductoria, tres explicativas. Y de esta manera también buscamos que se enriquezca el contenido utilizando las palabras correctas y dándole algún tipo de estatus pues, de diferente. Y la persona que lo lee siente como si estuviera leyendo un artículo completamente de un nativo en, en, al, en el habla inglesa. Además que incluimos incluimos el formato y una carta de presentación que usualmente exigen las revistas y una carta de presentación que usualmente es muy diferente al abstract. Sí, la carta de presentación y aquí es un tip importante a la hora de construirla debe llamar el interés. El abstract es un resumen. Aquí ustedes básicamente conquistan al revisor de la revista eh, generando ese interés para poder leer su artículo. Estos son los editores, ahorita les comentaba que son personas especializadas, tienen PhDs, maestrías, eh, y tenemos una, una manera de asegurarnos adicional a tener muy buenas eh, personas editando sus manuscritos, que, eh, bueno, otras características que aseguran esa calidad. Entre ellos, por ejemplo, siempre tenemos una revisión doble por un editor, es decir, si ustedes toman un servicio con nosotros, al menos va a pasar por cinco personas. La persona que está en contacto con ustedes, dos editores nativos del área específica de la materia que hacen la edición y que evitan una interpretación del contenido que tenga algún tipo de vallas o pues sea subjetivo por el hecho de que nada más es una persona revisándolo, entonces por eso siempre incluimos dos. Eh, y bueno, ya finalmente hay una, unos procesos de calidad que se llevan a cabo con otras personas. Tenemos una edición ilimitada previa al manuscrito, es decir, si nosotros a ustedes les entregamos el manuscrito corregido eh, y ustedes quieren agregar cierto contenido o modificar cierto contenido, nos lo pueden enviar y nosotros hacemos esa edición completamente gratuita previa al envío. Y bueno, nos comprometemos en el caso fortuito de que la revista tenga algún comentario respecto al idioma, nosotros cubrimos eso bajo una garantía de calidad y sin ningún tipo de costo. Listo, ya vimos los servicios de edición y traducción. Vamos a conocer un poco más los servicios en publicación académica. No, hay, no voy a ir a profundidad en cada uno de ellos. Es solamente en dos que me parece importante que conozcan, que es la selección de la revista y el sometimiento. Pero también, por ejemplo, tenemos una revisión de pares previo al envío. Hacemos verificación por plagio. Eh, revisamos el artículo que ya fue rechazado o tuvo algunos comentarios por parte de la revista. ¿Qué es lo que sucede en selección de revistas? En algunos casos, los investigadores están un poco confundidos bajo qué servicio, eh, bajo qué revista deberían someter el artículo. En este caso, lo que nosotros hacemos es: eh, tenemos un algoritmo, de hecho varios, que hacen un escrutinio de una base de datos que tenemos de más de 30 mil revistas y que está completamente actualizada. Y ese algoritmo lo que extrae son cinco revistas top de acuerdo al tipo de manuscrito, ¿sí? Tenemos en cuenta diferentes variables, por ejemplo, el tipo de base de datos, tenemos en cuenta eh, las palabras claves, del abstract, la urgencia de la publicación, en fin, tenemos en cuenta diferentes variables. Con, eso, con ese algoritmo identificamos las cinco revistas top, luego lo pasamos por un equipo de expertos que hacen una revisión y un análisis de que esas sean las revistas indicadas y le enviamos al autor un reporte de cuáles deberían ser esas revistas a las que debería aplicar, por qué y en orden de prioridad. Por qué usualmente toman este tipo de servicio porque tenemos una certeza de casi el 95% de que se publica en la primera o segunda o tercera revista. Y en caso tal de que el manuscrito no tenga chances por alguna razón, siempre lo vamos a comentar. Ese es este servicio cuesta 150 dólares, pero ahorita les voy a dar un tip bien interesante de cómo pueden utilizar nuestros algoritmos de manera gratuita, ¿sí? Vale, tenemos la presentación de la revista, esto no tiene nada particularmente técnico. ¿Qué es lo que sucede? Que como realmente tomó mucho tiempo este proceso, nosotros lo tomamos, aplicamos por ustedes y les entregamos un reporte de la aplicación y es para que ustedes tengan un poco más de tiempo para dedicarse a su gestión de la investigación. Vale, ya pasamos por esos, revistas, esos servicios de publicación. Sin embargo, pueden comentar o buscar un poco más sobre ellos en nuestra página web wwwenagocom es que es la página en español, o conectarse conmigo. Ahorita les doy a todos mis datos. Listo, vamos a pasar por esos servicios que son dedicados al autor investigador para que ustedes continúen aprendiendo sobre el mundo de la publicación. Primero que todo, tenemos talleres académicos, ustedes están viviendo uno de ellos, esperamos volver a tenerlo muy pronto acá en el IPN. Trabajamos con webinars, eh, tenemos una serie de webinars cada mes sobre temas de publicación científica y cada mes y medio en español. El próximo va a ser este miércoles y le voy a pedir muy gentilmente a la Dirección de Investigación y a la Vicerrectoría que nos ayuden a distribuir esta información. El primero es Introducción a la publicación académica, el contenido es algo similar a lo que están viviendo, lo que pueden hacer es verlo para reforzarlo y compartirlo con sus colegas. ¿sí? En Agua Academy es un portal de conocimiento en el mundo de la publicación. En Agolearn es una plataforma eh, que busca educar al autor investigador desde cómo escribir el manuscrito hasta cómo llevarlo a publicación. Es una plataforma de 60 horas con 16 cursos, eh, con exámenes, certificados, súper interesante. Y finalmente, herramientas que les puede servir para publicar. Tenemos dos algoritmos de esos que les comentaba de selección de revistas que está publicado para aliados. Así que muy bueno que estén acá porque los van a conocer y van a poder utilizarlos. Vale, en Agua Academy este es el portal. Si ustedes van acá, a través de cada una de estas pestañas, por ejemplo, Reporting Research, aquí ustedes van a encontrar temas tan específicos como eh, debería utilizar voz activa o voz pasiva a la hora de escribir eh, o cómo evitar revistas eh, predatorias. No sé si han escuchado ese término. Eso lo pueden ver en Publishing Research. En Publishing Research, además van a ver cómo se hace un sometimiento, cuáles son las guías de la revista, cómo hacer un cover letter, en fin, o sea, está la información muy, muy detallada. Lo que yo recomiendo a los investigadores es, si apenas están comenzando en el mundo de la publicación, entren a este link, infórmense y luego empiecen a, a crear su manuscrito. Vale, en Learn es una plataforma paga, es la única que tenemos paga dentro de todo el tema de educación al autor investigador. Usualmente lo que hacemos es que entregamos este tipo de servicios gratuitos porque creemos en el open access, en el open science, eh, y pues divulgamos de manera gratuita nuestro conocimiento, pero esta plataforma tuvo un costo y casi que lo hacemos bajo precio-costo y se hace a través de las instituciones, ningún autor por lo pronto puede tomarlo de manera individual, por eso pues estaremos conversando con la dirección para que esto sea un servicio que ustedes puedan adquirir eh, de, a nivel personal. Eh, a través de la institución. Entonces, esperemos que tengamos noticias al respecto muy pronto. Vale, finalmente son los, los buscadores de revista. Esos buscadores gratuitos que pueden utilizar, uno de ellos es Find My FindMyJournal. Eh, para que anoten la, el link, el enlace es www.findmyjournal.com. Y este algoritmo es el más especializado que tenemos. Que les vamos a preguntar, les vamos a preguntar la base de datos, la urgencia en la publicación, palabras claves, si quieren open access o no, el tipo de cuartil al que quieren aplicar, en fin, alrededor de 10 preguntas y ya con esta información el algoritmo es capaz de encontrar esas 5 revistas top de manera gratuita, ¿Qué les va a salir, les va a salir factor de impacto, cada cuánto publica, o sea, es muy muy especializado y muy interesante. Voy a pasarlo. Espero que ya hayan tomado las fotos, vayan anotado el link. Y este es el segundo buscador. Este segundo buscador, simplemente copian y pegan el abstract en este espacio, en este cajón de abajo. Eh, únicamente les va a aparecer revistas open access. ¿sí? Entonces los invito a utilizar ambos, ambos servicios. ¿vale? Aquí ya estamos terminando. Si tienen alguna pregunta, la podemos igual solucionar al final del taller. Los invito a anotar sus preguntas y pasárselas a Rodrigo o a mí. Y ya al final de, de todo el taller puedo empezar a solucionar preguntas. Aquí están mis datos: eh, mi correo electrónico, dianaem@enago.com Y también mi, hasta mi número de teléfono es un WhatsApp. Usualmente estoy viajando un montón, entonces es la manera más fácil de comunicarse conmigo. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les esté gustando el taller. Ahora sí los invito a un break de 15 minutos y podemos hacerlo corto mejor. Hay una cafetería allí, los baños están al lado y lado. Y los esperamos acá de nuevo para continuar. Muchas gracias. Bien, hay preguntas muy interesantes, los voy a resumir para tratar de responder. Perfecto. Voy a ayudar allí con los... Adelante, no sé si... Ah, no sé si les salgo, ¿no? Entonces, qué amable. Pues, sí, se me hace que eh, lo tomaríamos después de la... Sí, ¿de podríamos la tomarlo Perfecto. Después. Claro sí. Sí. Pero excelente. agradezco mucho. Ah, tengo más preguntas, doctor, para usted. Sí, no sé si da tiempo se puede hacer porque la gente quiere hacer y no sé si también si permitimos cuando regresamos pasar un correo que la gente, tenemos uh, 200 personas, pero hay escuelas que tienen auditorio de 50. Entonces uh -huh. calculo que tiene más de 300 viendo. No, no sé si puedo pasar un correo para que ellos hagan preguntas o mejor sí, así. Sí, 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 pueden hacerlo. Sí, entonces, bueno, a mí sí yo tu paso a la liga para que ellos puedan... hacer sí. preguntas paso para usted. Exactamente. Si no las puedo responder ahora, ah, después me comprometo cuenta. a responder. Claro, porque algunas de ellos son críticas, etc. Pero el sí. paso también que siempre hay. Sí, ¿sí? Siempre hay. Aquí dejo algunas, pero las, las vamos a o sea, replantear. Yo, y así. Claro, sí. Les dejo. Sí. Gracias. Gracias. Voy a ir por los pendones. ¿Listo? Claro. Sí. Si necesitas algo, tú me dices. Sí. sí, muchas gracias. Eh, muchas gracias. Ahorita estoy, estoy bien. Voy a repasar las preguntas que me, que me hicieron y las nuevas, por favor, con mucho gusto para, para organizarlas.

Hola, vamos a comenzar ya. Muchísimas gracias por eh, su puntualidad y estar acá. Ya van entrando, perfecto. Vamos a hacer algunas acotaciones, algunas anotaciones en relación a los servicios de NAGO. Eh, tres minuticos antes de comenzar. Luego vamos a, a tener una corta introducción eh, de, sobre todo, el IPN y darle unos saludos a las personas que nos están viendo. En otros lugares del de país. Y finalmente continuamos ya con, con la última parte de esta sesión. ¿sí? Entonces, quisiera comentarles primero que todo el portal donde ustedes pueden hacer solicitud de servicios de edición y traducción. El portal es www.enago.com.ipn. ¿sí? Les aparece el portal de la izquierda. Eh, Doctor Francisco, si me ayudas hacia la izquierda, eh, donde dice portal de Nago. Uh -huh. Vale, en ese portal ustedes lo que van a ver es la descripción de los servicios que ahorita les comentaba, eh, que se llama corrección de textos, traducción y edición sustancial. Ahí van a poder entender un poco más. Luego, si le dan clic en enviar ahora, lo que va a suceder es que les va a aparecer este formulario. En este formulario, ustedes van a poder seleccionar el tipo de servicio y todas las características de beneficios adicionales que tienen. ¿sí? Eh, aquí está el formulario, es muy sencillo, ya viene con un descuento incluido. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes adjuntan acá el manuscrito, nos llega a nosotros y nosotros a su correo electrónico les enviamos una cotización bajo o los descuentos que, que ya tiene el IPN eh, por comenzar esta colaboración, sí. Entonces acá está, ustedes pueden seleccionar el tipo de área temática, por ejemplo, y al final los datos del autor. Con eso es suficiente. Han, me han preguntado también sobre los certificados. Al final vamos a compartirles un código QR. Ese código QR ustedes los va a dirigir a un formulario. Ese formulario, eh, la idea es que ustedes evalúen el, set, el tipo de taller que, que acabamos de hacer y luego de evaluarlo. Eh, les, va a, les va a enviar un correo o les va a aparecer un link donde van a poder descargar la presentación sí entonces las presentaciones la van a obtener y van a obtener también el certificado que se los vamos a enviar posteriormente por la lista de registros que tuvimos a su correo electrónico. No se va a demorar más de una semana en ser enviado. Quienes no se hayan registrado previamente a través del link, mi consejo es que se dirijan a las personas de la salida, los voluntarios, y ellos van a tomar su nombre y su correo electrónico, si es que no se han registrado ya previamente a través del link. Si son nuevos, atendiendo, ¿vale? Necesitamos su correo y su nombre para poder enviar el certificado. Entonces, ya tenemos solucionado el tema del certificado, de la evaluación y finalmente del acceso a las presentaciones eh, que estamos mostrando. No siendo más, eh, quisiera que viniera Rodrigo, por favor, para hacer unos comentarios antes de comenzar la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Quiero agradecer a los centros foráneos que están asistiendo a través de la línea online que estamos haciendo de canal de YouTube. Y también queremos la participación de ustedes, de los centros foráneos. Pueden mandar sus preguntas a través de correo F-O-R-M-A-S-I-P arroba IPN F-O-R-M-A-S-I-P IPN.mx, también agradecer a las personas que están desde Japón, los investigadores que están allá, también de España, y también todos pueden enviar sus preguntas. Muchísimas gracias. Pasamos ahora para la segunda parte del taller con el doctor Francisco Cantú. Gracias doctor, una vez más. Muchas gracias, continuamos. Me voy a permitir leer algunas de las preguntas y tratar de contestarlas durante la exposición. ¿Hay algún dato acerca de la fuga de cerebros en México? Si sí los hay. El IPN no tiene un respeto para los escritos de otros, hay plagios. En especial los libros. ¿Cuándo el IPN era lo propio para, para evitar el, la copia dentro de la institución? Las tendencias son a publicar en varias áreas. En estas mediciones se consideran varias divisiones como multidisciplinas u otros, es la pregunta. ¿Los datos presentados son de publicaciones originales solamente o incluyen también artículos de revisión? La respuesta es no incluyen artículos de revisión, solamente son artículos que ya han sido arbitrados y aceptados. ¿Existe un número de revisores o cada revista tiene la libertad de decidir un revisor, dos o cuántos? Entonces sí, cada revista tiene al menos dos revisores. Dos opiniones para aceptar un artículo como publicado. ¿Cómo se calcula el factor de impacto, el citation, en México? La misma fórmula que se utiliza a nivel mundial se utiliza también para, para México. Uno se toma como el estándar a nivel mundial y en base a las citas por disciplina, ponderado por disciplinas, puede ser mayor o menor que uno. Y esa es la fórmula que se aplica para México. ¿Cómo se toman en cuenta las publicaciones? En revistas nacionales, en nuestro idioma, en los rankings. Si sí, las publicaciones en español están publicadas en revistas indizadas por Scopus o por Web of Science, son tomadas en cuenta. Pero no son muchas, pero sí existen algunas. ¿Qué estrategias podrían ser utilizadas para el, elevar el número de investigadores en el SNI? Pues por un lado tenemos el talento. Tenemos las ganas de muchos jóvenes de hacer carrera de investigación. Lo que necesitamos es una organización estructural como país. Es una misión del, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en particular del SNI para poner la, la organización correspondiente que nos permita crecer. Sí ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, en los últimos 12 años, en el número de SNIs. Prácticamente se ha duplicado, pero sin embargo ese número sigue siendo corto y necesitamos multiplicar ese número por un orden de magnitud. ¿Qué tan factible sería usar medios de radio, periódicos o medios más comunes para hacer la divulgación? Sí, es muy común. De hecho, a veces veo el canal 11 del Politécnico, ahí me doy cuenta de los avances en ciencia y tecnología, también de los medios nacionales, pero el área de oportunidad está en la parte internacional y ahí el idioma es un factor importante. ¿Cuál es el impacto de la, de la estructura llamada Mainstream Science en esta evaluación? Se tienen datos. Lo mando a la doctora Aida Castañeda. No tengo muchos datos de esta pregunta. Voy a investigar más y me comunico con la doctora. ¿Quién decide que una revista sea indizada o cómo es este proceso? Nuevamente. Las compañías como Elsevier, Scopus o Clarivet Analytics, Web of Science, tienen procedimientos para dar de alta una revista. Un editor puede solicitar que su revista sea indizada y pasa por un proceso de evaluación. Tiene que cumplir con un conjunto de criterios y eventualmente puede ser indizada por Scopus o por Web of Science. Cómo debe darse la colaboración con la industria privada también es una cuestión estructural de las instituciones promover la colaboración con los sectores empresariales con el sector turismo el sector bancario sector farmacéutico y entonces es una estrategia que incumbe a cada una de las instituciones mexicanas pero es posible hacerlo ¿Por qué los artículos económicos econométricos y financieros son pocos? Porque se publica, probablemente no haya los apoyos, probablemente las líneas de investigación no sean lo suficientemente desarrolladas como para poder producir artículos en economía y econometría. Y sobre el portal Sci que también es un movimiento hacia la apertura del conocimiento, podemos hacer algunos comentarios. Más adelante. Entonces, con esto vamos a proceder con la, la segunda parte del curso. Y vamos a abordar temas que tienen que ver con. Se me fue Diana. Es que está. Sí, Esta es la segunda presentación. Podemos irnos a la, a la primera y en la filmina en que nos habíamos quedado, por favor. Vamos a entrar un poco más de detalle sobre los procedimientos de elaboración del manuscrito. Ya hemos visto situaciones relacionadas con el modelo IMRAD, la copa de vino las diferentes componentes que tiene la estructura de un manuscrito, que van por el, el título, los autores, la afiliación, el abstract, la introducción, la revisión de la literatura, la metodología, los datos, los resultados, la discusión, las conclusiones y las referencias. Y para las referencias hay distintos estilos. Vimos los principales estilos. Y también vimos que hay distintas herramientas para manejar las citas dentro de nuestros sistemas computacionales. Por ejemplo, EndNote o, por ejemplo, Sotero, eh, BibTeX son herramientas, EndNote, son herramientas que nos permiten ir almacenando las citas. Que va, los artículos, las referencias que vayamos consultando y luego traerlas con un editor de texto cuando estemos escribiendo nuestro manuscrito. Simplemente ponemos la palabra clave y se traen de la base de datos las referencias ya en el formato que la revista solicita. Entonces eso nos ahorra mucho tiempo. Gracias. Lo que vamos a hacer ahora es algunos tips para autores ESL. ¿Qué significa ESL? Significa English as a Second Language, el inglés como segundo lenguaje o como lenguaje no nativo del investigador. Comentamos hace rato que escribir no es natural en el ser humano, hablar sí es natural en el ser humano, pero escribir no lo es. Aunque hablar, comunicarse por la voz es natural, sin embargo hay un proceso educativo de desarrollo de las habilidades de comunicación. Pero en el caso de la escritura es mucho más difícil desarrollar esa habilidad porque no es natural al ser humano el escribir. Se requiere un proceso educativo para desarrollar esa habilidad de escritura. Pero la escritura requiere previamente la lectura. Entonces primeramente viene la lectura y después como consecuencia vendrá la escritura. Pero tanto leer como escribir no son actividades naturales en las personas. Si a eso le agregamos que tienes que escribir en un lenguaje que no es tu lengua nativa, la situación se pone mucho más complicada. Por eso es que... Se han desarrollado estrategias de, de distintos lados, hay distintas iniciativas a nivel mundial para facilitar que aquellos países cuya lengua nativa no es el inglés tengan los medios necesarios para hacer escritos en inglés, no siendo la lengua nativa. Es un reto fundamental y fenomenal, pero hay que abordarlo. Lo que sabemos ahora es que es el, el inglés es la lengua universal de las publicaciones científicas. El inglés es la lengua de la ciencia en nuestros días. No siempre ha sido así, pero al menos en los últimos dos o tres siglos el inglés ha predominado como el lenguaje de la ciencia. La mayor parte de las revistas aceptan publicaciones en inglés, aunque repito, hay algunos... Algunas revistas, algunas publicaciones que aceptan artículos en español, en portugués, en ruso, en cualquier lengua de distintos países, está abierta esa posibilidad. El problema es que la posibilidad de que los artículos escritos en idiomas distintos al inglés sean leídos y citados son mínimas. A menos que se tenga un círculo, de escritores y lectores en una determinada lengua. Por ejemplo, los que se escriben en inglés, en lo que se escribe en alemán o en ruso, pues es citado dentro de Rusia o dentro de Alemania o los países de, de habla rusa o alemana. Lo mismo podemos decir para el español. Sobre todo en ciertas ciencias, ciertas áreas de las humanidades, la literatura española, pues obviamente que tenemos que hacer la, la escritura el análisis de los discursos en el idioma español. Pero son excepciones, porque la mayor parte de la ciencia que se genera a nivel mundial es en el idioma inglés. Partiendo de esa realidad, el hecho de que publiquemos en inglés abre la posibilidad de una difusión internacional mucho más amplia y también provee la posibilidad de tener un impacto científico. A través de las citas, a través de las all metrics, como los views o los downloads del artículo, y también de que eventualmente eso tenga algún impacto de tipo socioeconómico a través de invenciones, como son las patentes o las empresas de base tecnológica. No sé si reconocen esta publicación. ¿Reconocen al autor? ¿Quién es el autor? El autor es Isaac Newton. ¿Cuál es el idioma nativo de Isaac Newton? Pues el inglés. Pero hace tres siglos el inglés no era la lengua dominante en la ciencia. Por 1500 años la lengua dominante en la ciencia fue el latín. Entonces, Isaac Newton se topó al problema de escribir en un segundo idioma. O sea, el idioma no era el lenguaje de la ciencia, pero su lenguaje nativo era el inglés. Entonces, él abordó, él afrontó este problema de tener que escribir en un lenguaje diferente a la lengua nativa. Entonces eso que experimentó Isaac Newton lo vivimos nosotros en el siglo XXI, porque ahora el idioma de la ciencia, como ya dijimos, es el inglés. Lo que tenemos aquí es estadísticas de varios países sobre la importancia de publicar en inglés. Tenemos, por ejemplo, los Países Bajos, Italia, Alemania, Francia, España, Rusia, Brasil, China. ¿Qué características tienen estos países? Que la lengua nativa no es el inglés. Sin embargo, estos países están publicando en inglés. Y lo que tenemos en las barras es la, la proporción de publicaciones que viene en distintos periodos de tiempo del 96 al 99, 2000-2003, del 4 al 2007 y del 8 al 2011, que nos da la proporción de publicaciones que se están escribiendo en el idioma inglés, aunque el inglés no es la lengua nativa de esos países. Entonces vemos una tendencia a que los países de habla no inglesa están publicando o tienden a publicar más en la lengua inglesa. Entonces, ese también debe ser el caso de México, en caso si queremos hacer que tenga un impacto científico a nivel mundial. Veamos ya cuestiones más de estilo, de redacción. Existen dos estilos para redactar un manuscrito. Se puede utilizar la voz activa o se puede utilizar la voz pasiva. Por ejemplo, Yo voy al cine. Estoy mencionando una acción de manera activa. ¿Cómo sería en voz pasiva? ¿Al cine voy? Voy al cine, es voz voz activa. Al cine voy. Entonces, el verbo activo tiene una predominancia en la formulación de la oración. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la redacción de artículos científicos? Que hay una transición actualmente de la voz pasiva hacia la voz activa en la redacción de manuscritos científicos. La mayor parte de las revistas están recomendando la voz activa al escribir. Los manuscritos de una investigación. Aquí tenemos otros ejemplos. Wine disperses, plan sits. Entonces tenemos aquí la voz activa en donde se le da preponderancia a la gente, el viento contra la voz pasiva que dice, plant seeds are dispersed by wind. El viento dispersa las semillas de las plantas, voz activa. Las semillas de las plantas son dispersadas por el viento. Es la voz pasiva. Por lo tanto, hay distintos criterios que dependen de la asociación, de la revista, que te recomiendan un estilo contra otro estilo. Por ejemplo, la American Medical Associations promueve la voz activa. The Publication Manual of the American Psychological Association recomienda lo mismo. Preferimos la voz activa. Y por lo tanto es una tendencia que tenemos en la actualidad en la manera de redactar los artículos científicos. Yo he tenido artículos que he escrito en voz pasiva y como criterio de publicación se me ha pedido que la cambie completamente a voz activa. Y capítulos de libros también. Entonces, pues tuve que hacerlo porque ese es la, el requisito de publicación. Algunos tips. Queremos contrastar algo que alguien hizo contra un descubrimiento que estamos haciendo para resaltar la importancia de nuestro descubrimiento contra lo que se conoce actualmente. Y así, por, por lo tanto, los verbos tales como however, nevertheless, although, even though, yet, despite, in spite of, In contrast, in comparison, while whereas on the other hand, on the contrary, son verbos que tomamos del inglés para contrastar nuestros resultados de investigación con lo que encontramos en la literatura que investigamos para el estado del arte. Es una manera de resaltar nuestros resultados. Y aquí tenemos dos ejemplos de however y de Although. Aquí están. Para mostrar qué es lo que causa un descubrimiento que tenemos en este momento, las palabras a utilizar son el for, el because, el since y el as. Y aquí tenemos dos ejemplos, tres ejemplos: uno para el because, otro para el since. Y otro para el as. El primero dice: Because boundaries between scales are not very clear, this study helps to clarify and to provide a better understanding of the different types of scales developed in the study. Entonces, lo que estamos haciendo es contrastando, pero también diciendo la causa de la cual vienen los descubrimientos que estamos haciendo en esta investigación. Otros verbos, cuando hemos, hemos hecho una investigación que es parecida, que es similar, que está relacionada con resultados que ya se han obtenido, o cuando queremos hacer comparaciones de trabajos ya publicados, los verbos a utilizar son similarly, likewise. Similar to both puntos y and el primer caso similarly by increasing the sonic conductance Cr the pressurized gas can be exhausted to the atmosphere immediately to avoid negative work por lo tanto estamos comparando un resultado que estamos obteniendo con otro resultado similar que alguien ya se tuvo y luego a continuación podemos contrastar qué encontramos diferente en nuestro trabajo con respecto a esto que se está comentando como similar. Entonces son los verbos para cosas parecidas y los verbos para resaltar nuestros hallazgos. Otras pal palabras para indicar resultados. so as a result as a consequence of therefore those consequently hence owing to y aquí tenemos el primer caso the identification of severe type uh, 2 eosinophilic asthma is important for improving the management of patients with asthma therefore por lo tanto efforts to develop non invasive biomarkers for type 2 eosinophilic Airway inflammation have been made during this decade. Entonces, estamos contrastando algo que se conocía, algo nuevo que se hizo y que se descubrió en la investigación del estado del arte, <coughs> perdón, del estado del arte, y que también podría verse contrastado como un resultado que estamos obteniendo en esta investigación en particular. Algunos otros. Tips para lo que es el forecasting. Es decir, qué es lo que el lector debe esperar encontrar al leer el resto del artículo. Normalmente esto se dice al final de la introducción, pero luego para animarlo a seguir leyendo, podemos utilizar palabras tales como The focus of this paper is. The physical properties are represented and analyzed in section 5 para que se mantenga la, el interés del lector. This section will examine, es decir, cuando vamos a empezar una sección del INRAD, entonces empezar a decir qué es lo que el lector debe esperar encontrar al leer esa sección. O bien, la sección anterior dijo tal cosa, es un recordatorio. Y ahora agregamos otro descubrimiento. O bien, los objetivos de este paper, de esta sección son los siguientes. Por lo tanto, son las palabras que debemos utilizar para facilitarle la tarea al lector, pero sobre todo para facilitarle la tarea a los referees, a los árbitros, a los revisores que van a evaluar nuestro trabajo. Entonces, ellos esperan encontrar estas palabras Dentro del texto. frecuentemente no leemos un artículo secuencialmente. Actualmente tengo alumnos en una clase de posgrado y tenemos lecturas cada semana. Tenemos que leer, tienen que leer al menos dos tres artículos por semana y por lo tanto se va desarrollando la habilidad de escritura. Y algo que podemos recomendar es Lee primero el título. Debes encontrarlo interesante. Vete al abstract, al resumen. Sáltate a las conclusiones. Una vez entendidas las conclusiones, vea los resultados. Los resultados, cómo se obtuvieron, vete al método. Y el método, cómo lo obtuviste, con, con estos datos. Y luego, finalmente, la parte que se refiere al estado del arte es una manera de poder leer un artículo porque a veces te puedes quedar nada más en el abstract o el abstract y las conclusiones. Depende qué tan bien escrito esté el artículo. Bueno, esas son ideas sobre todo cuando tienes una sobrecarga de información y tienes muchos artículos que leer cuando se hace una investigación del estado del arte, te puedes encontrar cientos de artículos que se están publicando en el tema de investigación que estás desarrollando. Entonces, esas habilidades de síntesis son importantes para poder manejar la sobrecarga de información que tenemos actualmente. Actualmente, cada 10 años se duplica el conocimiento científico. Ahorita en el 2009, 19, perdón, tenemos el doble de la información científica que teníamos en el, en el, en, en el 2009. Y para el 2030 vamos a tener el doble del conocimiento científico que tenemos actualmente. Entonces hay una explosión combinatoria del conocimiento científico. Por lo tanto, necesitamos desarrollar esas habilidades de lectura y de síntesis para poder quedarnos con aquellos elementos, aquellas publicaciones, aquellos hallazgos que son relevantes para nuestra investigación. Contrastar también el español contra el inglés. Porque a veces tenemos un esquema de redacción en español, que es el que nos enseñan en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Estamos estructurados para escribir en español. Y el inglés tiene una estructura totalmente distinta, como nos decía Diana hace rato. Entonces, un primer error, que al menos que yo, yo lo cometí, era utilizar la estructura del español para escribir un artículo en inglés haciendo la traducción literal de oraciones y de palabras. al terminar la escritura de este artículo, yo estaba sumamente satisfecho por el nivel del inglés que había desarrollado en esta escritura. pero cuando lo lee una persona diferente de mí, qué mal está escrito este artículo. por qué? pues porque utilicé la estructura del español para hacer una traducción, para adaptarlo, adapté la estructura en español con palabras en inglés para un artículo en inglés, cuando debía haber seguido una estructura en inglés con frases y oraciones en inglés. Entonces, es importante darnos cuenta de estas maneras distintas de escribir, dependiendo del idioma en el cual queramos escribir, en este caso, el inglés. Y aquí tenemos algunos ejemplos en inglés no se utiliza un género la voz los adjetivos el inglés tiene más eh, preposiciones por lo tanto si sí necesitamos un curso de gramática comparada gramática comparada inglés español para aprender la manera de cambiar la estructura de un escrito de un manuscrito cuando estamos haciendo una traducción y en Enago son especialistas en esta, en esta tra transformación, en estos procesos de traducción. Lo mismo para las negaciones, otra manera de comparar las negaciones inglés con el español, los pronombres procesivos no existen en español. Entonces todo esto son cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo una traducción. Del español al inglés. La otra solución es cuando, cuando hemos desarrollado la estructura mental del inglés, entonces ya podemos escribir directamente en inglés. No pensar en español, sino pensar en inglés y escribir. Pero eso requiere mucho entrenamiento. No es fácil. Lo, más, lo común es escríbelo en español, con tu estructura, pídele a un amigo que te ayude. Si es de habla inglesa, preferentemente, mucho mejor para el proceso de traducción. Entonces, la estructura tiene que cambiar. Y algo también es el uso de las palabras en latín. Ustedes saben que el griego fue un idioma que se utilizó antes de la era romana, especialmente con Alejandro Magno del siglo quinto antes de Cristo, al siglo I, antes de la era cristiana. El griego fue el idioma de la ciencia, después vino el latín, por 15 siglos, ahora es el inglés. Pero, sin embargo, permanecen muchas palabras y símbolos del griego que utilizamos en la ciencia actual, especialmente en las matemáticas, en la física, en la química. Por ejemplo, pi, ¿qué es pi? 3.1416, la, la letra griega pi. Rho, el índice de correlación, una letra griega. Tau, la prueba, la prueba estadística. Delta, en el límite de una función. Epsilon, el límite de una función. Entonces, hay muchos términos del griego que seguimos utilizando actualmente en la ciencia. Y lo mismo es el caso para el latín. O sea, hay muchas... Terminologías, sobre todo en las clasificaciones botánicas, en la clasificación de las especies, donde seguimos utilizando el latín. Pero también hay ciertas palabras muy populares y muy comunes de latín que utilizamos en los escritos, en inglés o en español, y a veces los utilizamos mal. Y aquí tengo algunos ejemplos. La abreviación CF punto es una abreviación de la palabra latina confer, que quiere decir comparar. Cuando estamos comparando nuestra solución, nuestro método, nuestro algoritmo con otro que se publicó, entonces el CF punto es la palabra a utilizar si queremos hacer esta comparativa. La abreviación eje, e.g, punto, punto, quiere decir exempli gratia, que significa por ejemplo. Frecuentemente he visto el eje utilizado en otro contexto. que no es, por ejemplo. Y la otra es el I.E, que significa por las palabras est, que significa eso es, daris, eso es. Entonces a veces intercambiamos el uso del eje con el IE. En realidad son, tienen significados diferentes. El ETC es una palabra también muy, muy popular y su origen es el latín, es una etimología del latín, y es la forma abreviada de decir et, etcétera, que significa el resto, los siguientes, otras cosas. Lo que quiere decir etcétera, lo que viene después. Y también et all, que en latín significa las palabras et ali para masculino o et ali para femenino, o et alia para el neutro y para el cual y qué significa y otros. Esto es muy común cuando queremos hacer mención a un artículo cuyos autores son varios y no podemos listarlos a todos. Mencionamos el primero y a los demás. Entonces para mencionar a los demás decimos, por decir algo, Fernández, et al el autor fernández y los demás en el in texto del manuscrito y también el sine qua non que significa sin lo cual no es posible también para usarlo correctamente cuando estamos redactando un manuscrito es una condición necesaria para que otra condición suceda ya ven que tenemos condiciones necesarias y suficientes. Entonces el sine qua non es una manera de hacer referencia a una condición necesaria de un fenómeno. Por ejemplo, la lluvia tiene como condición necesaria que haya nubes. Entonces que haya nubes es una condición sine qua non para la lluvia. También la redundancia, evitar ese tipo de redundancias. A veces decimos un hecho actual, en actual fact. Un hecho, por definición, es algo que está confirmado y que ha sucedido. Entonces, actual fact es una especie de pleonasmo. Lo mismo para major breakthrough. El breakthrough es algo nuevo, novedoso, algo que rompe. Lo que conocemos actualmente. Entonces, ya de por sí es mayor. Entonces, el decir mayor breakthrough es también una especie de pleonasmo. O decir unexpected surprise. La sorpresa por sí misma es no esperada. Entonces, decir unexpected surprise sería otro tipo de pleonasmo. Una pregunta, si pudiéramos responder. ¿Cuál de los siguientes tipos de manuscritos de investigación aceptan las revistas? ¿Cuáles sí, cuáles no? Por ejemplo, artículo de revisión, sí o no. ¿Correspondencia? Sí o no. Ok. Scientific News Highlights. Normalmente es para los periódicos, no para una revista. Aunque hay ciertas revistas que pueden tener ciertos editoriales que destacan noticias, dest destacan noticias importantes, pero no, normalmente una revista no va a publicar Scientific News Highlights. Los Highlights son los encabezados. ¿Sí? Original Article y cartas, comunicaciones. <coughs> Sí, también. Es algo que publican las revistas. Entonces, todo excepto Scientific News Highlights. La correspondencia se da cuando un autor quiere hacer referencia a críticas que ha recibido de parte de otros autores. De parte del editor, entonces a este mecanismo de diálogo sobre un contenido científico. Esas son las correspondencias. Algunos, algunas cuestiones a evitar. Ya hemos mencionado algunas, pero otras más. Después de que tengamos el, el draft, el artículo, hay que dejarlo unos días en el escritorio. Antes de volver a leerlo y a corregir errores. Y una vez que vuelvas, asegurarte la lógica, el enlace de los párrafos que conforman el manuscrito. Una vez que hagas eso, pásaselo a alguien más, a un amigo que no haya participado directamente. Y normalmente vamos a tener que ver los requisitos de la revista. Puede ser que te pongan un límite en la cantidad de palabras que puede tener el artículo. Pueden ser 5.000, 6.000, 8.000, hasta 10.000 o 12.000 palabras en un manuscrito. Entonces, las revistas te dicen no más de 7.000 palabras en el artículo, incluyendo referencias, excluyendo la página principal. El abstract, no más de 250 o 300 palabras. Hay que citar apropiadamente, utilizando el estilo que la revista determine. Puede ser APA, MLA, Chicago, Harvard, Vancouver, cualquiera que sea el estilo de citación, hay que hacerlo correctamente. Pero no nada más es la forma, sino también es el contenido. Si hemos hecho referencia al artículo de un investigador, de un colega, que estamos comparando con nuestros resultados, cuyos resultados estamos comparando con los nuestros, entonces hay que citarlo. Siguiendo cualquiera de los estilos de, de citación, pero hay que hacer justicia al trabajo que otros han hecho a través de, las, de la citación. Al citar a un colega, a un investigador, le estás ayudando a su reputación académica, le estás ayudando a incrementar su índice H, le estás ayudando a incrementar el factor de impacto de ese investigador. Entonces, ¿por qué se debe citar? Se debe citar cuando alguien está influyendo en tu trabajo. El no hacerlo puede tener consecuencias éticas y legales. El no hacer la citación correcta, correspondiente. ¿Por qué citar? Seguir los estándares de la revista. Que otros vean cuál es la línea de investigación que has estado siguiendo. También para darle credibilidad a tu trabajo. Es decir, he investigado el estado del arte, las investigaciones más recientes. Tiene credibilidad mi investigación, que estás investigando el, el estado del arte, que puedes tener un respaldo para lo que son tus claims, tus reivindicaciones, para que también para que se reconozca el trabajo de otros, hacerle justicia, elevar sus niveles de citación de los otros, y porque es el estándar. Que se siguen ciencia y tecnología. Esto más que nada tiene que ver con la disciplina. Hay distintas disciplinas que utilizan distintas formas de citación. Tiene mucho que ver con el estilo que la revista adopte. Triple E, por ejemplo, y Triple E, como ya mencionábamos, utiliza el estilo de autor. Número. Entonces, cuando utilizas el estilo autor número, el in-text del manuscrito que estás elaborando no muestra los apellidos de los autores. Los apellidos se van a encontrar hasta las referencias. Pero eso depende de cada disciplina. Algunas otras recomendaciones de cosas que se deben evitar, ya mencioné lo del límite, pero también hay que citar aquellos que están financiando, hay que reconocer a aquellos que están financiando tu investigación. Si el CONACYT te está dando fondos para hacer la investigación, hay una sección que en inglés se llama Acknowledgements, que quiere decir reconocimientos, donde se debe decir la institución, en este caso el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o National Science Foundation, el número del proyecto que se te asignó para hacer la, el otorgamiento de fondos. Y entonces es importante porque esta sección de reconocimientos es una fuente importante de información para saber a nivel mundial quién está financiando la ciencia y ya existen estadísticas existen números de cómo se financia la ciencia a nivel mundial y en particular en México tengo otra presentación donde hago un detalle, un detalle un análisis detallado de quién patrocina la investigación en México obviamente que es el CONACyT por mucho pero hay otras agencias nacionales y sobre todo internacionales de fundaciones que tienen una mayor cantidad de financiamiento para investigaciones de cualquier parte del mundo y que estamos aprovechando poco. También es importante, en el mismo artículo, y te lo pide la revista, decir que al hacer esta investigación no tienes conflictos de intereses. Es decir, las pruebas clínicas, suponiendo que son del área médica, biológica, que hiciste, eh, no son patrocinadas por ninguna farmacéutica interesada en que se compren sus productos farmacéuticos. O tampoco hay conflictos de intereses, o si los hubiera, que los declares explícitamente. Recibí financiamiento de Procter and Gamble para hacer esta, estos resultados, pero los resultados que se muestran en este manuscrito son personales y no representan el punto de vista de la institución, porque pueden ser negativos los resultados también ¿no? de la institución patrocinadora. Y hay cierto tipo de artículos que tienen ya protocolos de qué se debe incluir dentro de la investigación, pero por ejemplo, para... Systematic reviews, que es un tipo de artículos que se publican en las revistas. Existe Prisma. Si ustedes ponen Prisma en Google, van a encontrar este sitio que les dice los requisitos que debe poner que deben ponerse en un artículo tipo review para ser aceptado por una revista. Otros errores, como, las estadísticas no son correctas. Las imágenes pueden ser manipuladas. A veces se permite que las imágenes se manipulen y las gráficas se manipulen para una mayor legibilidad. Pero hay también protocolos y estándares para hacer esta manipulación. Es una manipulación visual. El problema es cuando las imágenes y las gráficas se manipulan para mostrar resultados positivos de la investigación que no están respaldados por el método ni por los datos. Vamos a preparar el manuscrito y a mandarlo. Ya nos decían ahorita que existen herramientas para encontrar la revista a la cual mandar el artículo. Entonces tú puedes poner el título, puedes poner el abstract, y si utilizas la revista eh, Find My Journal, por ejemplo, pues puedes tener una lista de revistas a considerar para hacer el envío de tu artículo. O si bien quieres optar por el open access, los, las revistas de acceso abierto, entonces está la otra herramienta que nos mostró Diana para poder encontrar revistas de acceso abierto para mandar tu artículo, tu manuscrito a evaluación el acceso abierto es un fenómeno reciente ahorita voy a mostrar un ejemplo pero básicamente es tienes que pagar para que se publique tu trabajo con la ventaja de que sigas conservando los derechos de autor en el esquema tradicional tomando su manuscrito se evalúa, se acepta y se publica pero para publicarlo la editorial te manda una, un formato donde te dice que cedes los derechos los copyrights los cedes a la editorial entonces tú ya no los puedes divulgar por tu cuenta aunque sea tu investigación ese es el esquema tradicional el esquema moderno es el de acceso abierto en la cual algún financiador que puede ser conocido puede ser otra agencia paga a la editorial por la publicación de tu artículo una vez que el manuscrito, el preprint, ha sido evaluado. Y entonces los derechos de autor se conservan con los propios autores. Entonces ya soy libre de ponerlo en mi página web, de mandarlo al repositorio institucional, de distribuir, distribuirlo a mis amigos, de ponerlo en ResearchGate, de ponerlo en LinkedIn, de darle la difusión que me dan los medios sociales actuales. Es un fenómeno interesante que está ocurriendo y que le da mucha visibilidad, de corte, de, reduce los tiempos de publicación por un lado y también aumenta de manera significativa la visibilidad de la investigación. ¿Qué incluir en un artículo original? Nuevamente las revistas te piden la página frontal el front page, ahí pones el título del trabajo, la lista de autores, las afiliaciones, un abstract, las, las palabras clave. Entonces, también luego viene lo que ya veíamos con IMRAD, y al final tienes que poner, algunas revistas, no todas, te, te piden poner los materiales suplementados, suplementarios, los reconocimientos, y sobre todo el tema de la autoría, que ahorita vamos a ver. ¿Quién puede ser autor de un artículo? ¿Alguien que hizo una contribución intelectual? ¿Alguien que prestó el equipo? ¿Alguien que revisó la gramática? O sea, hay estándares y hay reglas para determinar quién debe ser un autor. Porque existe la tentación de repente de agregar, pues ponme total, no pasa nada aparezco como coautor de un artículo. Entonces, las revistas están diciendo, necesitas decirme con qué contribuyó cada autor que estás mencionando. También parte de la, de la situación ética de las publicaciones científicas. Tiene que haber una contribución intelectual importante. Entonces tienes que hacer la carta, redactarla, poner el artículo, el manuscrito y hacer que, si son de Systematic Reviews, que se cumplan con los requerimientos de Prisma y también escoger el journal, como ya lo hemos manejado, y cuestiones ya que dependen de la disciplina, matemáticas, fórmulas las ciencias sociales, las humanidades, las gráficas, todo eso. La editorial te pide cierta resolución en las gráficas, en las imágenes. Te pide también, al menos lo acabamos de ver la semana pasada, un artículo que mandamos a evaluación, nos dijeron, las revistas y las tablas tienen que venir aparte al final, no las pongan dentro del manuscrito, ponlas hasta el final. Entonces se tuvo que reenviar el artículo para poner las figuras y las tablas hasta el final del manuscrito. La resolución a veces no es la adecuada, entonces también la revista te pide una determinada resolución. El color ya no es tanto un problema porque hay un movimiento hacia que los artículos aparezcan en línea donde el color no es un problema, a diferencia de las revistas impresas, donde el color sí es un problema. Se, se pueden ver en tonos de gris, pero si quieres que aparezcan en color, tienes que pagarle adicionalmente al, a la revista para que se haga el trabajo de color impreso. La manipulación de imágenes. Se vale manipular las imágenes para mayor claridad pero no para alterar los resultados. Es lo que dice esta filmina. Y bueno, pues esas son algunas unas cuestiones, algunas recomendaciones de preparar el manuscrito, tenerlo listo, seguir los estándares de la revista y utilizar la plataforma correspondiente. Las entregas, las sumisiones, los envíos son ahora por Internet. Aquí tenemos ya algunos consejos para escoger el journal. Hay que tener cuidado de los journals predatorios, que son journals que no tienen seriedad científica, que prometen publicarte el artículo en pocos días, poco tiempo, pocas semanas. Tienes que pagar una módica cantidad y esa módica cantidad te da derecho a que el artículo se publique. Pero de repente pagas y te das cuenta de que no existe esa revista o de que en realidad desapareció de internet y por lo tanto es un, es un engaño. Tener en cuenta estos elementos para escoger la revista. Algunos lineamientos para escoger la revista. Si visitan esta página... Ahí pueden encontrar más de 20.000 revistas indizadas por Scopus. Y pueden verificar cuál es el factor de impacto, cuál es el índice H, cuál es el enfoque de la revista, cuáles son el historial bibliométrico y cienciométrico de la revista. Les da la historia de citación, les da el cuartil correspondiente, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 o 4 dependiendo del impacto científico que la revista está teniendo. Toda esa información la encuentran en Simago JR Journal Rank. Simago Journal Rank es un sitio web desarrollado en España que, repito, contiene más de 20.000 revistas científicas que tienen el índice de Scopus. Y también para conocer las políticas de copyrights, pueden accesar a eh, Sherpa, que es un sitio que te dice para cada editorial que publica artículos científicos reconocidos, cuáles son las políticas que tú tienes para divulgar tu manuscrito. Hay realmente tres etapas. Cuando terminaste la revisión del inglés y del texto y, la, y tienes ya el manuscrito listo, a eso se le llama preprint. Y lo mandas. Empieza la evaluación, empieza la revisión, te asignan revisores y te dan una recomendación. Suponiendo que se acepta, entonces esa revista, ya con las correcciones que te pidieron hacerle, ya es un post-print. Y yo, cuando lo publica la, la editorial, la revista, ya es un artículo publicado. Estas son las tres. Etapas. Entonces, Cherpa Romeo, que es este sitio, te dice cada revista qué políticas tiene para divulgar el preprint, el postprint o la versión final publicada. Y te dice cómo hacerlo sin violar copyrights o derechos de autor. Y está el green, el verde, el dorado, como los criterios fundamentales para poder decir. ¿Qué puedo publicar? Nuevamente el green lo que te dice es que el preprint es libre de publicar. Pero algunas revistas te dicen, el postprint lo puedes publicar, pero solamente en estas revistas. Y si es de acceso abierto, pues obviamente tienes la libertad de divulgarlo ampliamente. La visibilidad de, los, de las revistas puede ser local, puede ser nacional, puede ser internacional. También que decidas si quieres empezar a trabajar en español con publicaciones para ganar experiencia. Entonces, revistas locales. Hay excelentes revistas en México, de la UNAM, de la UAM, que aceptan artículos en español. Hace poco mandamos un artículo de la UNAM, nos lo rechazaron, pero bueno, pues así es, así es la cosa. Este es un video, me lo, me lo voy a saltar aquí. Y en este momento sería momento para hacer eh, preguntas y respuestas. Dice: Mi base de datos contiene registros bibliográficos. Hasta el momento llevo más de 150 publicaciones en la base. La mayoría no se incluyen en el, en el texto. ¿Qué debo, ¿Qué debo hacer con esas referencias? Hay que conservarlas. No todo lo que tengas en la base de datos bibliográfica tienes que llevarla a un artículo. Vamos a poner que tienes. 100 referencias bibliográficas en tu base. Vamos a suponer que estás utilizando EndNote y que tienes 100. Entonces, en una, revista, en una publicación que estás preparando, puedes usar 15 de esas 100. En otra, puedes utilizar 20 de esas 100. En otra, puedes hacer referencia a 5 de esas 100. Por lo tanto, la base de datos bibliográfica personal que tú tienes en EndNote o en Sotero o en Bibtec o en RefWorks es una base que tú utilizas para tus investigaciones, que tú utilizas para tus publicaciones. Entonces, de ahí sacas las referencias que sean pertinentes para una publicación particular. Pero esa base de datos la puedes estar alimentando cuando haces la revisión de la literatura. Si la consideras relevante, puedes incrementar tu base de datos bibliográfica agregando citas o referencias que consideras relevantes para tu investigación, para utilizarlas posteriormente cuando escribas un determinado manuscrito. ¿Qué es el cuartil? Si tenemos números del 1 al 100, vamos a poner: tenemos el 1 al 100, donde 100 es la calificación mayor y 1 es la calificación menor. Entonces, el primer cuartil serían, vamos a decir, aquellos alumnos, aquellas calificaciones, aquellas revistas que van del 76 al 100. Son las que tienen mayor calificación. Son las mejores, las del cuartil 1. Las del cuartil 2 serían del 51 al 75. El cuartil 3 sería del 26 al 50 y el cuartil 4 serían del 1 al 25. Entonces, es una manera de medir la calidad, el prestigio, el impacto científico de una revista. Algunas universidades dicen tienes que publicar en cuartil 1 o cuartil 2 si quieres financiamiento de la institución si quieres financiamiento para ir a presentar un trabajo. Entonces, cada institución puede adoptar políticas diferentes con respecto a los cuartiles. En el caso del TEC de Monterrey es cuartil 1 o cuartil 2 para recibir financiamientos. ¿Cuál sería la, la mejor manera para monitorear un artículo de investigación? ¿Cómo monitoreamos un artículo de investigación? Es una pregunta interesante. Vamos a suponer que tu artículo ya fue aceptado y fue publicado por una revista. Tienes un número de volumen, un número de issue y tienes número de páginas. La final, la, fi la inicial, la final tienes el DOI y básicamente la, la información básica de una revista. Entonces, esa aparece en un número de esa revista que se distribuye internacionalmente. Pero dependiendo de quién tenga los copyrights, si los tiene la editorial, pues simplemente lo que tienes que hacer es rezar para que tu artículo sea visto, sea leído, sea, para que tenga, bueno... Porque hay tanta información que, aunque sea de excelente calidad, es muy difícil que, que lo vea todo el mundo. Es una estrategia. La, la otra estrategia es ver los criterios de Sherpa Romeo, de qué se puede publicar en tu página personal o en tu repositorio institucional sin violar derechos de autor, y entonces hacerle promoción vía Twitter, vía Facebook, vía Instagram, vía LinkedIn de tus propias publicaciones. Normalmente el preprint pre lo vas a poder divulgar. Entonces, ya lo mandaste a revisión. Mientras está en revisión, súbelo, crea un blog personal y empieza a hablar de tu artículo para despertar la atención de otros. Es una manera de darle promoción a tu investigación. El problema es que muchos están dándose cuenta de qué es lo que hay que hacer, que esto es lo que hay que hacer. Entonces, hay que empezar cuanto antes, antes de que, de que haya un, una sobrecarga de información sobre la manera de hacerle promoción a tu investigación. Pero hay que empezar a hacerlo ya. En el caso de la escritura de artículos, ¿hay alguna preferencia de uso de palabras provenientes del latín? Como en el caso de usar confer en lugar de compere? Básicamente es una cuestión de tradiciones. El, el coffer es muy utilizado en las, en las ciencias sociales, en las humanidades. Entonces es cuestión de tradiciones. Si te traes la palabra coffer, por ejemplo, a un artículo. De ingeniería, a lo mejor te van a decir esto qué es, pero en otras áreas de las humanidades, ciertas palabras de latín como esta de cofer, de comparar, son sumamente utilizadas y no hay que dar una explicación. Entonces, hay que conocer cuál es la tradición de cada disciplina en cuanto al uso de términos de latín o del griego o de otros idiomas. Y nos vamos con una pregunta más. Todas las preguntas las voy a responder, si no ahora, a través de correo electrónico, posteriormente, porque me parecen pues, muy interesantes. Existen revistas con ISSN online y ISSN impreso. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El ISSN es un número que se le asigna a una revista, es el identificador de la revista. Es el índice de secuencia serial que se le da a una revista. Toda revista tiene un ISSN. Y si no tiene un ISSN, entonces la revista pues, necesita trabajar en eso. Quiere decir que está, que está empezando, que está apenas va a arrancar. Entonces el ISSN es la primera garantía de que pues, tiene reconocimiento internacional. El ISSN es tradicional de las publicaciones impresas, pero con el advenimiento del Internet y con el Open Access, entonces se ha desarrollado también el ISSN online, que es otra manera de identificar a la revista, pero en la versión online de la misma revista, pero con número diferente es una revista impresa con un número ISSN. La misma revista para promoverlo online con otro ISSN. Ahorita estoy trabajando como editor asociado de la revista Expert Systems with Applications, es de Elsevier. Tradicionalmente tenía el ISSN impreso. A partir de este año están iniciando la revista versión online con un ISSN diferente para responder a las necesidades y a las tendencias actuales en publicaciones científicas. Los, las revistas se tienen que estar reinventando constantemente para permanecer en el mercado. Voy a seguir contestando las preguntas, pero creo que en este momento para mantenernos dentro de lo que es el tiempo. Puedes ayudar, puedes darle clic por favor, a un clic más a esta misma presentación. Entonces, para darle las gracias por esta. Y también para. Algunos me habían. Sí, la, la siguiente, el show de la siguiente. Sí. Me habían pedido tarjetas de presentación. Eh, no tengo tarjetas impresas de presentación. También es otra tendencia en tarjetas de presentación lo que se está haciendo ahora es transferir la, la tarjeta de presentación digital de un cell phone a otro cell phone. Ahí está. Pero bueno, aquí dejo los, los datos. En este caso, estos datos, estoy asociado con Enago, trabajo en el TEC de Monterrey como profesor, ahí está mi correo electrónico, el celular para WhatsApp, el CBU del SNI, eh, Facebook, Twitter... Skype, el Orcid. ¿Cuántos tienen un Orcid? Levanta la mano, por favor, aquellos que tengan un Orcid. Pocas manos. ¿Qué es un Orcid para empezar? Vamos a eh, levante la mano los que no sepan qué es un Orcid. Voy a explicarlo. Perfecto. <laughs> el Orcid es como es como el CURP a nivel nacional, es como el RFC. El RFC sirve para pagar impuestos y el lo que es el CURP sirve para la tarjeta del IFE, del INE, etcétera, etcétera. Entonces, el ORCID es un identificador mundial de los investigadores, es una iniciativa donde ya hay millones de investigadores que tienen su identificador único para reconocerlos en cualquier parte del mundo. Les recomiendo que empiecen a tramitar su ORCID. El ORSID va a ser un número de 10, 12 dígitos que van a mantener durante toda su vida y con ese número se pueden identificar a nivel internacional con cualquier contribución que hagan ustedes al conocimiento. Es bien fácil tramitarlo, nomás entran a la página web del ORSID, les va a pedir ciertos datos y les va a pedir perfil, etcétera, 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 y les asignan su ORSID. Y luego también tenemos el Research Gate. ¿Quiénes pertenecen a Research Gate? ¿Quiénes tienen un perfil en Research Gate? Algunas manos. ¿Quiénes no tienen un perfil en Research Gate? Varias manos. También les recomiendo crear un perfil. Yo a mis alumnos les pido en primer semestre, creen su perfil Research Gate para que los identifiquen a nivel internacional. Es bien fácil crearlo también. La otra es... el... Scholar, Google Scholar. ¿Quiénes tienen un perfil en Google Scholar? Hay algunas manos. ¿Quiénes no tienen un perfil en Google Scholar? También muchas manos. Les recomiendo crear su perfil en Google Scholar. Es también muy fácil. Yo le pido a mis alumnos que lo hagan el primer semestre, el prim la primera semana de clases. ¿Y para qué sirven el ORCID? ¿Para qué sirve ResearchGate? Para qué sirve Google Scholar, para qué sirven estas redes sociales para divulgar tu investigación. O sea, son vehículos que tienes para difundir tus resultados de investigación, para conectarte con el mundo, para hacer alianzas, para atraer financiamiento. Entonces es la manera de identificarse en el mundo de la investigación a nivel internacional. Gracias por favor. Vámonos a la segunda parte. Debido al tiempo, pues voy a tratar de hacer un resumen de los principales conceptos. Aquí lo que tenemos es algunos tips y retos de la entrega: el ciclo de publicaciones, las consideraciones éticas. Ya he hablado de los copyrights, de Sherpa Romeo, las preguntas del de preenvío, el envío, los sistemas de envío qué pasa cuando te rechazan el artículo, cómo recuperarte, cómo no desanimarte y cómo mantenerte que no se canse el pato, como dicen la, la, la gráfica, para que siga para que sigas, sigas la resiliencia. Sí. Ciclo de publicaciones. Tenemos los autores, trabajan el proyecto. Tenemos el envío. Del manuscrito, una vez que ya identificaste el journal, que identificaste la plataforma de envío, lo mandas, lo mandas al editor de la revista. Ese editor hace una revisión inicial, hace un screening. Y aquí te lo puede rechazar. Esto me ha pasado muchas veces. ¿Por qué? porque el artículo no se alinea con el, con el alcance de la revista, es la principal causa. Búscale otra revista. Ahora, si pasa este primer filtro, entonces has dado el primer paso. Y el siguiente paso sería que el editor asigne a los árbitros. Por lo tanto, va a ser revisado por dos o tres árbitros. Y tiene que haber una mayoría, al menos dos, que recomienden aceptación como está, aceptación con cambios menores, aceptación con cambios mayores o bien rechazarlo. ¿Y esto qué puede pasar? Rechazarlo, se le dice al editor que lo rechace y el editor te informa que está rechazado porque los árbitros consideran que no es relevante o que, tiene, que la investigación no es original que tiene fallas metodológicas, que los datos no son transparentes, que el trabajo es trivial, que ya está publicado. Razones que ahorita vamos a ver. Y si se acepta, puedes hacer revisiones menores, revisiones mayores, o publicarlo como está, y entonces ya tenemos la publicación. Eso ya lo, ya lo habíamos visto, de las presiones que tenemos por, por publicarlo. ¿eh? actualmente. Eso también creo que ya lo habíamos visto. Publisher Perish. Hay que ver la guía de autores. Toda revista tiene una guía de autores, el Author's Guide de toda revista. Entonces hay que leerla detenidamente, ver las instrucciones, los procedimientos, las cuotas en caso de que sea open access y el manejo de derechos de autor. Es muy importante seguirse, adherirse a las instrucciones, porque se puede rechazar fácilmente por no seguir los lineamientos de la revista, sin evaluar el contenido. Consideraciones éticas. No se debe mandar el artículo simultáneamente a varias revistas. No es ético hacerlo. Tiene que ser secuencial. Selecciona una y nada más. Espera el resultado. Si te lo aceptan, qué bueno. Si no, busca la siguiente. Pero no lo mandes simultáneamente a dos revistas. Eso no, se considera no ético en el mundo científico. Y todo, todo lo demás que ya hemos comentado. Bueno, es lo mismo. Ya hemos comentado. No se debe mandar a distintos buzones a distintos buzones en paralelo. ¿Quién es un autor? ¿Quién debe aparecer como un autor? ¿Alguien que hizo una contribución intelectual importante al artículo? ¿Alguien que prestó el equipo de laboratorio? ¿Alguien que revisó el inglés? ¿El director del centro? ¿El director del programa de posgrado? ¿Tu asesor de tesis? Eso depende, ¿verdad? Generalmente sí. ¿Quién debe ser el primer autor? ¿El asesor de tesis o el alumno? El alumno, bien hecho. Sí. Aunque hay profesores que dicen, no, yo soy el primer autor, pero esas ya son reglas que se ponen al interior de un grupo de investigación y debe quedar claras desde el principio. Pero en la práctica es el alumno. ¿Qué es el autor correspondiente? El autor correspondiente es el que va a recibir los comunicados del editor, de los árbitros, y después de la publicación, el que, el que podrá recibir recibiendo solicitudes de clarificación, de pásame una copia de tu escrito, de dame acceso a los datos que utilizaste para hacer tus experimentos. Entonces, la persona que da su correo electrónico para seguir interactuando con él es el autor correspondiente. Con así, toma en cuenta al primero y al correspondiente, el SNIM, y también toma en cuenta el orden de los autores, quién es el 1, el 2, el 3, el 4. Cuando llenas tu CBU, tienes que decir: soy el autor número 3, o el número 1, o el único, o el correspondiente. Ya comentamos de darle crédito a los financiadores en la sección de reconocimientos. Es importante hacerlo, que no se nos pase. Y. Pues ya veíamos que el ser, el obligar a alguien a ponerte como autor sin haber hecho una contribución importante al conocimiento no es algo ético. Es algo que debemos evitar y esto en la práctica genera muchos conflictos. Como director de investigación en el TEC de Monterrey tuve que afrontar muchos casos de este tipo: conflictos de intereses. El plagio. ¿Qué herramientas utilizan para revisar que haya textos similares en su manuscrito a lo que ya se ha publicado en Internet? Herramientas tales como eh, SafeAssign, eh, Turnitin, Turnitin, Authenticate. Son tres herramientas que te permiten Hacer una verificación de similitud de textos no quiere decir plagio necesariamente, aunque sí pudiera detectarse plagio cuando haces copy paste, sobre todo en un trabajo de en un proyecto de investigación de los alumnos de final de semestre, copy paste, o bien en la tesis que también es simplemente es muy fácil hacer copy paste. Entonces estas herramientas de autentificación de verificación de plagio te detectan inmediatamente. Y por lo tanto hay que hacer las correcciones correspondientes. ¿A qué se le llama autoplagio? Cuando te copias a ti mismo, pero ¿se vale copiarse a sí mismo? ¿En qué situaciones sería una copia, una autocopia? válida. Pues cuando tienes una línea de investigación, cuando tienes una secuencia de artículos en secuencia que van reportando resultados en etapas, entonces puedes citar publicaciones anteriores porque estás continuando con tal una investigación. Entonces son autocitas, pero también sería autoplagio cuando tú copias una porción del texto, del escrito ya publicado y te lo traes. Se vale, pero hay que hacer la aclaración correspondiente, poniéndolo entre comillas, poniendo los italics o poniendo lo que te diga la revista como medios para decir esto ya se publicó y también tener cuidado que si sí, ese artículo tuyo lo publicaste por el Sevier tradicional y no tiene los copyrights, Tienes que tener los permisos de Elsevier para hacer una cita a tu propio documento, porque los derechos de autor ya no son tuyos a menos que lo hayas hecho vía Open Access. Eso sería el autoplagio. Aquí tenemos algunas herramientas que ya mencionábamos: el Turner que es lo que utilizan aquí. ¿Cuál? Copilix. Copilix, uh, Copilix, perdón, sí. Copilix. Entonces el Turnitin y el Identicate, así como el Self Assign, son tres herramientas de verificación de similaridad en los manuscritos. Son libres y estos son de pago. Conflictos de intereses, ya lo hemos mencionado. directos o indirectos. Como revisor de CONACIT a veces me llegan artículos de profesores propios del TEC de Monterrey y digo, pues aquí no puedo evaluarlos, tiene que ser alguien más. Pero también hay otras situaciones de conflicto de intereses, sobre todo de tipo financiamiento o de, fue mi asesor de tesis o fue mi compañero de doctorado o es de la misma universidad donde yo estudié. Directos o indirectos, se pueden dar los conflictos de intereses. Los permisos, cuando estamos haciendo referencia a algo ya publicado, alguien que tenga los copyrights, hacer los trámites correspondientes, normalmente las editoriales tienen formas para hacer esas solicitudes y generalmente te responden. Cuando solicitas algo para reproducirlo en tu manuscrito, alguien que hizo, alguien más. Entonces los copyrights, ya hemos hablado del open access y hemos hablado del esquema tradicional. ¿sí? El preprint, ya lo explicamos. Los artículos... En preprint no son artículos referiados, arbitrados todavía. Están en proceso de... Pero entonces, lo novedoso es ahora que esto se puede abrir al, al escrutinio público, el preprint, mientras el artículo está en revisión de pares. Lo voy a explicar ahora. Los artículos de conferencia. A veces tú mandas un artículo de conferencia, te lo aceptan. <coughs> Fue el caso del artículo que presenté en el 90 y lo que en el 91 se convirtió en un artículo de revista. Normalmente se puede hacer la extensión de un artículo de conferencia, pero tiene que ser en forma significativa diferente al, de, al artículo de conferencia para que se publique como artículo de revista. Pero puede haber una continuidad. Entonces es una especie de autoplagio. Porque estás continuando con tu línea de investigación de un artículo de conferencia a un artículo de revista. Entonces hay que buscar los permisos correspondientes cuando esto sucede. antes de enviar el artículo. El presumation, muchos muchas revistas, editores te dicen: puedes preguntarle a varias al mismo tiempo. Ahí sí se permite la simultaneidad. Mándale una pregunta, un, una consulta al editor de varias revistas simultáneamente. No estás mandando el manuscrito, estás preguntando por un tipo de investigación. A lo mejor tienes ya un título, tienes un abstract y le puedes preguntar, ¿este artículo entraría con esas características? ¿Este manuscrito entraría dentro del alcance de la revista? Entonces te puede responder sí o no. Eso lo hice ahora en diciembre. Le escribí a un editor de una revista australiana y le dije, tengo esta investigación. Y le di un párrafo de cinco, cinco líneas, una cosa así. ¿Cree usted que entra dentro de los objetivos de su revista? Y me contestó que sí. Entonces, eso lo puedes hacer simultáneamente. Presubmission. Entonces, son preguntas que le haces al editor. entonces le mandas el abstract nuevamente el draft no es recomendable simplemente con el abstract el título y el abstract porque el, el draft ya es prácticamente es un envío entonces ahí ya se recomienda no hacerlo simultáneamente sino simplemente el abstract el título y el abstract mandarlo en forma simultánea y te va a responder si sí o si no los sistemas de envío. Otra vez, aquí tenemos el ORCID. Normalmente, las revistas te van a preguntar: ¿incluye tu ORCID dentro de, de cada uno de los autores? Cada, or, cada autor que ponga su ORCID. ¿Okay? Y entonces, lo que tenemos aquí es el ORCID, y por lo tanto, las bases de datos bibliográficas como CrossRef, PubMed y otras bases de datos de indexación para poder hacer el envío. Ahí te va, electrónicamente, a través de Internet. Y también hay herramientas de antiplagio, los procesos de licenciamiento de los copyrights y también los pagos correspondientes por el procesamiento del artículo que algunas revistas tienen, no, no todas. La mayoría no tienen cargos de procesamiento. Entonces, aquí tenemos donde dice Manage the Licensing Process. Tenemos lo que son los copyrights tradicionales o lo que se conoce actualmente como el Creative Commons. ¿Quiénes están familiarizados con este término de Creative Commons? Commons. Bien, Creative Commons es un movimiento actual en, en el mundo científico que lo que te permite es promover el acceso abierto de las publicaciones. Lo que te dicen es: el Creative Commons es una licencia que se le otorga a una editorial, pero que te la regresa cuando has pagado la cuota de envío del Open Access. Entonces, el Creative Commons es un acuerdo mundial, es una especie de alianza que se ha hecho para promover el acceso abierto y para que los copyrights permanezcan abiertos al escrutinio, pero sigan siendo propiedad de los autores. Entonces los Creative Commons o CCS son copyrights modernos en el mundo del open access. Ahora, ¿cuáles son los principales portales que nos vamos a encontrar para hacer el envío del manuscrito? Pues se van a encontrar con que Editorial Manager es utilizado por Springer Nature <coughs> y por Public Library of Science. Plus, okay. entonces Public Library of Science Plus tiene su propio sistema o utiliza Editorial Manager como plataforma de envíos, así como muchas publicaciones que maneja Elsevier, Scholar One, también conocido como Manuscript Central, utilizado por Wiley y otros, otros editores y Journal Press utilizado por Nature, eh, Macmillan y Vice, utilizado por Elsevier y Open Journal System, que es un conjunto de herramientas de acceso abierto públicas para hacer la administración local de revistas que una universidad puede manejar. Por ejemplo, la Universidad eh, Pontificia de México me contactó para instalar este software. Y lo hicimos, porque ellos tienen revistas que manejan internamente y por lo tanto necesitaban un sistema informático para hacer la administración de los envíos que reciben externamente. Una pregunta, ¿cuál de los siguientes no es un portal de envío? ¿Editorial Manager? Sí. ¿Scodar One, Sí. ¿Y Journal Press? ¿Mendeley? No. ¿Open Journal System? Entonces, ¿qué es Mendeley? Exactamente. Un software de manejo de referencias. No. Bases bibliográficas. Entonces, hay que mandar el artículo, el archivo con el texto, figuras y tablas, Información suplementaria. Los datos ya hemos hablado. La tendencia que hay a que los datos se suministren. Ustedes pueden decir: Me gustaría que estos revisores evaluaran el artículo. A unas revistas lo permiten. No todas, pero las que lo permiten pueden decir que tal o cual persona evalúe mi artículo. O también pueden decir, quiero que estas personas no evalúen mi artículo, porque hay conflictos de intereses, porque hay pleitos o cualquier cosa. Entonces, no queremos que estas personas revisen el artículo. Y eso se lo puedes decir al editor. Normalmente hacen caso. De las sugerencias de no revisores, de las eh, sugerencias de sí revisores, no siempre, pero tienes a algunas revistas que te dan la libertad de hacerlo. En un caso que mandamos un artículo, sugerimos a alguien, no nos hicieron caso, se lo mandaron a alguien más, pero como quiera, nos dieron la opción. La, co la página principal, ya hemos hablado de esto, qué es lo que debe incluir. A veces te rechazan el artículo, haces las correcciones y lo vuelves a enviar a esa misma revista o a otra revista. Entonces, en ese caso también puedes tener que rehacer el cover letter. Algunos retos. Entonces, el proceso de revisión tradicional está cambiando. Se está democratizando. Voy a poner un ejemplo de esta, cómo está esta democratización. Pero básicamente lo que se tienen es papers aceptados que son publicados eventualmente. Pero también tenemos aquí pues, los que se rechazan. Los papers que necesitan más trabajo. Entonces tenemos esto, este ciclo. ¿Qué es lo que buscan las revistas? Las revistas quieren permanecer en el negocio. Las revistas tienen su propio modelo de negocio. Las revistas buscan subsistir. Entonces, ellos buscan pues, artículos originales, artículos de relevancia, artículos que avancen en el nivel del conocimiento. Normalmente, lo que te piden es que el artículo que llega esté dentro de los límites del scope, del alcance que se definió que esté bien ejecutado metodológicamente el artículo y que haya un conocimiento original, obviamente lo que hacen los árbitros, el editor que esté dentro del alcance y que también metodológicamente esté bien construido. Entonces, teniendo esto en mente, nos ayuda a escoger la revista a la cual mandar nuestro manuscrito. Entonces pues tenemos aquí el autor, manda el artículo, se hace el screening editorial, comúnmente se rechaza. Luego tenemos la revisión de pares, ya había mostrado esto, pero ahora lo hago más, con más calma. Se hace la publicación en caso de que sea exitosa. Si se rechaza por parte de los pares, se hace la revisión, lo vuelves a mandar a otra revista. Eventualmente se vuelve a hacer la revisión, se repite el ciclo y entonces, eventualmente, esper esperaríamos que fuera publicado. Aquí tenemos un ejemplo: la revista Cienciometrics tiene un índice H de 90. Aquí está especificado el scope, tiene que ver con métricas de la ciencia de los, de los artículos científicos. Entonces tiene el ISSN, tiene tanto el impreso como el electrónico. Desde el 78 lo publica Springer en los Países Bajos. Está en el área de las ciencias sociales, ciencias de la información y también en ciencias de la computación y aplicaciones de ciencias de la computación. Este fue una revista que escogimos para mandar un artículo. Y aquí lo que vemos es el cuartil. Por ejemplo, el cuartil verde, el cuadro verde quiere decir cuartil 1. El cuadro amarillo quiere decir cuartil 2. El cuadro naranja quiere decir cuartil 3. Y el cuadro rojo, que no hay, querría decir cuartil 4. Es decir, una revista a lo largo del tiempo pasa por distintos cuartiles, dependiendo del impacto científico y la aceptación que está teniendo la revista en la comunidad científica. Entonces, aquí tenemos estadísticas del Simago Journal Rank, es decir, cómo está catalogado en cuanto al impacto. Y aquí tenemos la cantidad de citas que está recibiendo comparado con las autocitas. Citas, citas y autocitas. Una autocita a nivel revista quiere decir que en tu artículo citas otro artículo que fue publicado por la misma revista. Esta es una autocita a nivel revista. Bueno, algo pasó aquí, pero. <laughs> Parece que está en chino, pero. <coughs> Pero en realidad lo que tenemos aquí es, aquí intenté poner el abstract, pero hubo un problema ahí de... Se tradujo al, al japonés. Entonces, este es Science in Mexico, eh, Biometric Analysis. Le decía al principio que el nombre es muy corto, pero sin embargo creo que está teniendo un buen impacto, a pesar de, la, de que el nombre es corto. Este, esta publicación se envió... El 12 de julio del 2018, hace ocho meses, a través del sistema de entrega, el, el que utiliza es el Editorial Manager, exactamente. Editorial Manager. Entonces, aquí nos agradecen en la, en la entrega. Se da un ident, identificador. Aquí está el Editorial Manager. El autor el primer autor, que es una investigadora postdoctoral, que trabaja conmigo, y aquí nos confirman que ya se recibió. Aquí lo que tenemos es que el 17 de septiembre nos responden diciendo que se ha evaluado, primero lo revisó el editor y nos dio el visto bueno, luego se mandó a referís, tres referís, e hicieron su evaluación. Y el resultado de la evaluación es que, basado en las recomendaciones de los árbitros, sentimos que el manuscrito puede ser reconsiderado para publicación si se hacen revisiones mayores. Entonces, ya nos dicen que debemos hacerlas si queremos seguirle, y que nos dan una fecha límite hasta el 14 de noviembre para hacer las correcciones y mandarlo de nuevo. Entonces, eso lo hicimos de inmediato. Bueno, nos tardamos unas dos, tres semanas. Luego ya, ya se mandó. Y el 10 de diciembre, hace dos meses, tres meses, dos meses, nos dicen que ha sido aceptado para publicarse en Cienciometrics. Y que... Bueno, pues los off-prints, las figuras en color, los derechos de transferencia de copyrights, porque ese es tradicional, no, no lo hicimos open access. Y entonces, pues ya nos dicen que está aceptado para publicación. Luego ya después nos dice Springer, el Springer Nature, nos dice que podemos divulgar el artículo en línea. Nos dan permiso de utilizar nuestras redes sociales para hacerle publicidad al artículo. Entonces, dice: "You can now publicly share a full view-only version of your paper". Dice nada más para ver, para leerse. Pero nos están dando, de acuerdo a Sherpa Romeo, los accesos que tiene esta revista, la autoridad para poder distribuir la versión en línea. Pues lo cual hicimos, y para eso nos dan el sitio web y nos dicen que le hagamos publicidad. Y entonces ya se publicó en, hace dos semanas el volumen 118, el issue 2, en las páginas estas, y se puede citar, te dicen cómo citarse. ¿Con qué estilo? Pues con el que utiliza esta revista, que es el APA. Y entonces, aquí lo que, lo que nos dan es básicamente información de cuándo se publicó en línea, el 5 de enero de este año. Estos son los autores, este sobre quiere decir que es el autor correspondiente, Bárbara es el autor correspondiente, ella es española, y se ha descargado 193 veces. Esos son las Almetrics. Se ha descargado porque nos dieron permiso de distribuirlo. Y entonces el site AS te dicen, pues invita a tus colaboradores, a tus amigos, a tus conocidos a que lo citen. Y por lo tanto, lo que tenemos aquí es decir cómo puede ser citado este artículo. Aquí están los autores. Está el journal, el año, el volumen, el issue, el DOI y tenemos aquí la información bibliométrica. Bueno, pues este fue un caso exitoso, pero esa es la, es, es la excepción. No crean que todo es así color de rosa. Entonces lo que queremos es pues <coughs> vivimos de vivimos de pedir limosna. <coughs> Por favor. Entonces, el rechazo es algo común en las revistas. La mayor parte de los journals rechazan. Y hay estadísticas de rechazo antes de que se publique. Aquí están algunos números. Pero hay que tener en cuenta que se publican cerca de 4 millones de artículos por año y eso crece, va a la, a la alza. Entonces, el 21% son rechazados sin revisión porque no están dentro del scope de la revista. 40% son rechazados después de la revisión. Y únicamente el 90% de los que son rechazados, bueno, el 90% de los que son rechazados pertenecen a estas revistas que son muy famosas. y solamente el 5 al 10% de los artículos se aceptan en el primer envío. Entonces, aquí tenemos más recomendaciones de por qué se está rechazando, hay plagio, hay datos insuficientes, no se conforma con las guías del journal, la escritura está muy pobre, son causas de rechazo. Durante la revisión... El, el estudio no es significante, hay datos insuficientes, no hay novedad, la terminología no es la apropiada, son causas de rechazo. Aquí tenemos este otro artículo, measuring the incidence of social dimensions on research socio-scientometric socio, analysis of strategic countries. Aquí está una lista de ocho revistas que nos han rechazado este artículo. Este artículo lo hicimos en el 2017 y hasta la fecha se ha rechazado ocho veces. Pero en cada rechazo estamos aprendiendo. Entonces hacemos modificaciones al artículo. Y el artículo pensamos que ya lo amamos. <laughs> es como un hijo. Y estamos insistiendo. No ha sido aceptado para publicación todavía, pero encontramos un nuevo camino que les voy a mostrar. Aquí es una de las decisiones que nos dieron. Es el Journal of Documentations. Bueno, aquí lo, aquí lo mandamos el 2 de octubre del 18. Fíjense, 2 de octubre y tres días después, nos dicen: aunque ciertamente es interesante y des, merece ser publicado, su contenido realmente no es apropiado para los lectores de nuestro Journal. Eso nos lo dijeron tres días después. Y nos recomiendan mandarlo a cualquiera de estas dos revistas. Como ya teníamos otra revista, lo mandamos a otra revista. Y ahorita está en revisión. Se llama Minerva. Es otra revista. Si nos lo rechazan, pues vamos a intentar cualquiera de estas dos. Eh, tenemos aquí otro artículo, Factores que influencian la productividad científica de distintos países. Un, enfoque causal, este artículo, usando regresión múltiple con panel data, este artículo fue rechazado como cinco o seis veces. Ha sido rechazado cinco o seis veces. Entonces lo que decidimos es un ejemplo de por qué no rechazaron este artículo el 3 de octubre. El rechazo no es causado por la calidad del, calidad del paper, pero por el hecho de que... No está dentro del foco, del enfoque de la revista. Entonces fue rechazado. Y ahora estamos intentando esta otra, eh, PLOS, que es el Public Library of Science. Es una revista distinta de lo tradicional. Tiene un factor de impacto espectacular, 241. Lo normal es que tenga un factor de impacto de 10, 20, 30, 50, 90, los muy altos. Pero esta revista se sale del molde tradicional y la manera en que lo hace es en que acepta los artículos, el preprint lo hace público al escrutinio, se manda a revisores, pero la decisión de, de aceptarlo o rechazarlo no nada más depende de los revisores, sino depende de lo que haya dicho el público en general a través de internet. Entonces, aquí tenemos la base de datos donde se subió el preprint el BioArchive, el preprint server de biología, pero sin embargo tiene un área especial para estudios de cienciometría y este artículo fue mandado subido al archive le asignaron un doi inmediatamente al preprint, o sea todavía no está arbitrado. Es un preprint que no ha sido arbitrado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que está en, en revisión, pero sin embargo ya tenemos aquí algunas información histórica. Ya leyeron un doi, como decía. El 22 de febrero se subió. Y en dos semanas ha tenido ya ha sido visto 321 veces el abstract y se ha descargado 68 veces tiene dos o tres tres revisores pero la decisión se va a basar en lo que digan los revisores pero en lo que diga también la gente lo que diga el pueblo el pueblo está hablando aquí. Entonces es el cambio que tenemos en este, esta manera de arbitrar. Ahora, ¿qué características tiene Plus One? Plus One cobra por el envío. Van a ser 1.500 dólares si el artículo es aceptado. Son como 30 mil pesos. Esperemos que los pague con asid. <laughs> <laughs> y si no los paga con ASIT, pues los va a pagar el Tec de Monterrey. Ya, ya es un y es un trato. Entonces, la, la cuestión es que sea aceptado y que tenga una difusión amplia. Y pues creo que ya la está teniendo. Este es otro ejemplo de otro artículo que fue rechazado. It's not good fit for SID. Entonces, muchos de los rechazos son porque no vemos bien el alcance de la revista y las características de nuestro paper. Gracias. Sin embargo, como decía al principio, la revisión por pares es subjetiva. Nunca podemos estar seguros de si hubo un entendimiento correcto de las contribuciones del artículo si no comunicamos bien al escribir lo que queríamos decir o resaltar de la investigación. Entonces, eh, PLOS se dio cuenta de estos problemas. Entonces, ya no juzga la aceptación o rechazo en base al criterio de los árbitros o del editor en jefe, sino toma muy en cuenta lo que diga la comunidad científica, es decir, el pueblo. Entonces, eso está cambiando la manera de hacer revisión de la ciencia. y aquí tenemos, voy a dejarlos aquí con distintas cartas de motivos por los cuales se rechaza tal o cual artículo. normalmente te dice, está muy bien, pero no nos gustó, esta, no nos gustó la metodología, no nos gustó el experimento. le, sub, le recomendamos que lo revise, que lo vuelva a enviar a otra revista. sería un ejemplo aquí tenemos es interesante pero sin embargo pues como está ahorita no es aceptable es una, un rechazo suave <laughs> pero también puede haber un rechazo más duro el tópico es interesante sin embargo después de discutirlo con los colegas encontramos que pues, no es apto para publicarlo no se arranquea bien con otros artículos y tiene baja prioridad su artículo tiene baja Prioridad, aunque tiene mérito. Y pues disculpas por los inconvenientes que le causemos, pero suerte para otra vez. <laughs> Esto es, está más, más duro. ¿eh? Aquí tenemos otro. Hay potencial, hay interés, pero el nivel de novedad no es, y las conclusiones no son novedosas en esta etapa. Y lamentamos informarle que no lo vamos a publicar. Pero lo puede mandar a otra revista de la familia. Y entonces decir que ya ha sido evaluado por esta otra revista y esas evaluaciones se toman en cuenta para la otra revista de la misma familia. Pero tienes que estar de acuerdo con eso, ¿eh? Ellos te dan el derecho de pasar las evaluaciones previas que ya recibiste a la siguiente revisión. Entonces, rechazo y ofrecimiento para transferirlo a otra revista. Aquí tenemos finalmente otra que dice, hay varias cosas que nos dicen, hay, no, hay numerosos errores técnicos, científicos. No, perdón, no son, no son errores, sino aspectos. Sin embargo, pensamos que si revisas los comentarios de los revisores, podemos hacer una segunda revisión y mandarlo de nuevo. Entonces, revísalo, cambios mayores, cambios menores y vuelve a enviarlo. ¿Qué fue lo que nos pasó con el primer artículo? Razones de rechazo repetitivo, insignificante, irrelevante, métodos no claros, no hay lectores interesados, no generalizable. La literatura, la revisión de la literatura, estado el arte, no está actualizada, la instrumentación no es la apropiada, las conclusiones no son correctas, los resultados son inadecuados, insuficiente discusión, los, los resultados estadísticos no se muestran. No se da una explicación suficiente, y hay inconsistencia en los datos y hay falta de control de los experimentos, o algunas sea, de las causas de rechazo. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo no nos desanimamos? Pues bueno, se puede hacer una apelación en algunos casos. El SNI tiene un sistema de apelación. Cuando eres rechazado de nivel 1, nivel 2, nivel 3, pues te da el CONACIT la la opción de apelar. Y a veces son exitosas las apelaciones. No sé si a alguien le ha tocado apelar y que sea exitosa. Bueno, ese es un mecanismo que tiene el SNI. Algunas revistas lo tienen también. Entonces, se puede apelar o se puede reenviar a un journal diferente. Que es lo más común. Aquí tenemos algunos ejemplos famosos. En 1937, Nature rechazó el artículo seminal de Hans Krebs en el ciclo del ácido cítrico, cítrico que fue publicado meses después en Enzymology. Enzymology. Entonces, Nature lo rechazó, pero Enzy Enzymology lo aceptó. Y es un artículo muy famoso. Del 66. El paper de la de Fourier en Espectropía de Resonancia Magnética Nuclear del Premio Nobel en Química, Richard Ernst, fue rechazado dos veces por el Journal de Chemical Physics antes de que se publicara en otro journal. Así que no, no se desanimen. <laughs> Pasen las mejores familias. Entonces te mandan una carta, hay que leerla, leerla, releerla, leerla y pues dejarla, irte a dormir, descansar, dejar que pasen dos, tres días y luego volver a leerla, ya con la mente más fresca, digerido el golpe. Entonces, leerla, entender por qué lo están rechazando, responder ver si se reenvía. Entonces lo que se puede decir es que el paper no es, aceptable, no es aceptable en su forma actual, revisar y reenviar. El paper no tiene una alta prioridad, mandarlo a otro lado. El estudio es interesante, pero muy preliminar. El estudio es interesante, pero técnicamente tiene fallas. El trabajo es más apropiado para un journal especializado. Son algunas de las razones. El estudio es descriptivo, el estudio es incremental, el estudio carece de controles importantes. Los datos no son convincentes, son insuficientes. La calidad de los datos, el estilo de escritura no es claro. Entonces hay que leerlos, releerlos, decidir qué se puede hacer, agrupar los comentarios. Responder, trabajarlos y sacar la siguiente versión del artículo. Los cambios que se, que se necesitan hacer de escritura, de lenguaje, de datos, de figuras, en la introducción, en la escritura, el análisis, responder la carta correspondiente. Y todos y cada uno de los comentarios de los referís, responderlos, sobre todo si fue aceptado, sujeto a cambios mayores. entonces cuando respondemos hay que ser muy puntual el árbitro fulano de tal me dice en tal página en tal renglón usted dice esto entonces hay que responder correcto la respuesta a lo que usted me dice usted revisor la puede encontrar más abajo en la página fulana de tal en tal línea porque esto puede ser debido a que probablemente el revisor no leyó todo el artículo es decirle dónde está la respuesta a su pregunta. Siempre utilizar un lenguaje amable de agradecimiento. Lo que pasa es que la actividad de revisor es una actividad honorífica. A nadie le pagan por ser revisor, sino lo, lo, lo hacen, lo hacemos por amor a la ciencia. Entonces, cuidado con el lenguaje cuando respondemos. No digas. No entiendes lo que queremos escribir. Eso no hay que decirlo. <laughs> <laughs> hay que decir: Some statements that we made were slightly ambiguous. We have clarified the text. Segundo: That experiment would take forever. No decir eso. The suggested experiment is very interesting, however, we feel that it is beyond the scope of the story. No decir, you didn't even read what we wrote. Hay que decir, we did not intend to indicate blah, 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 and have therefore altered the text to specify blah, blah, blah. You are being too picky about grammar and formatting. No decir eso. Hay que decir, We apologize for the errors and have made the suggested changes. Y pues básicamente sería lo que podríamos decir en esta en esta etapa y si hay preguntas les damos. Gracias. Algunas preguntas que llegan, ¿cómo se logra ser ponente principal en los Congresos? Pues con un índice H alto, con, con muchas citas, con un cierto prestigio desarrollado a través de la carrera, de las publicaciones, de las citas, la asesoría de estudiantes de posgrado, de licenciatura, la liga con la industria, la transferencia de tecnología. Podría decir también la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, las invitaciones internacionales, las conferencias que se, que se presentan. O sea, es, se va haciendo durante la carrera del investigador. Entonces, cuando logras cierto reconocimiento, pues entonces ya las, las invitaciones te llegan solas. Más tips para evitar casos eh, de fraude. Sí, ¿cómo hacerle para evitar casos de, de fraude? Hacer la revisión, utilizar las herramientas antiplagio, hacer que otros lean tu trabajo, pero más que nada utilizar las herramientas de Internet que te detectan todo lo que hay publicado de manera similar en cualquier parte del mundo. un taller para el área de ciencias sociales. Aquí hablar con, con Diana. Bueno, son las preguntas que tengo por aquí. Y ahora sí. Pues, muchas gracias por su atención. Aquí están, gracias. Muchas gracias, doctor Francisco. Hay algo muy bueno de este tipo de taller y es que siempre cuando es la segunda parte de la sesión, usualmente hay menos asistencia y en esta ocasión hay bastante gente, y supongo que fue por lo interesante que lo hizo el doctor Francisco. Muchísimas gracias. Eh, bueno, gracias por estar acá. Sé que ya va siendo hora de, de comer, entonces voy, vamos a dar algunos anuncios antes de terminar. El primero es, recuerden llenar ese formulario, ese es la evaluación del taller y en cuanto hagan la evaluación, les llegará unos links de los cuales pueden descargar el, eh, la presentación, ¿vale? Lo segundo es, ustedes van a recibir un certificado. Cuando reciban el certificado, va a haber un link de evaluación, es el mismo, por si no les da el scan del código QR. QR. Entonces, ahí también pueden llenar el formulario y efectivamente acceder a las presentaciones. Tenemos unas personas que se registraron, pero no estaban preregistradas y por lo tanto no tenemos sus correos para poderles enviar el certificado. Las voy a mencionar acá rápidamente para que se acerquen a uno de los voluntarios y ellos los puedan eh, inscribir. Se llama, bueno, los nombres son Yolanda Martínez Camacho, Juan Martín Raya Baena, Estefanía del Carmen Jiménez, Luz María Ramírez Estrada, Dulce Karen Tapias. Luis Armando Cárdenas, Juan Manuel Márquez, María del Carmen Osorio, María del Rosario Matamoros, Estefanita Lía Méndez, Óscar Rodríguez y Paola Catherine Vega Vega. ¿Sí? Muchísimas gracias, eh, le voy a dar el espacio en estos momentos a la persona que nos ha estado apoyando y que le tengo mucho que agradecer porque ha coordinado toda la logística desde acá, eh, Rodrigo Da Silva. Hasta luego. Muchas gracias. Bien. En nombre de la doctora Laura Arriola Mendoza, directora de investigación, queremos agradecer la asistencia de todos y comentarles que cada mes vamos a tener diferentes talleres justamente para promover todos los recursos que nosotros tenemos a disposición. Entonces, va a estar llegando en el correo de ustedes ya los cursos que vamos a tener en el mes de marzo y también en el mes de abril. Y comentarle que la herramienta que nosotros tenemos ahorita para detección de similitudes es Copilix. Entonces, de acuerdo con el contrato, ya sabemos la austeridad. Entonces, únicamente tenemos copilix. De hecho, también estamos yendo a las escuelas. Ustedes también pueden pedir talleres para las revistas depredadoras: cómo identificar, cómo evitar. También las para utilizar los gestores de referencia y todos los recursos que tenemos a disposición. Que queremos nosotros es justamente que ustedes utilicen todo lo que tenemos porque va a apoyar a la investigación de ustedes. Entonces, una vez más, muchísimas gracias y bonita tarde.